Buenas noches, Granates. Bienvenidos al programa 28 de Fortaleza Granate Radio. En esta edición, después del empate de Lanús 0-0 en Santa Fe frente a Unión, después de no tener programa el martes pasado, tenemos mucho para analizar, mucho para dialogar, para conversar. En una seguidilla de Lanús, favorable desde lo numérico, 8 puntos de 12, ¿sí? Desde la llegada del ruso Zielinski, con dos empates 0-0 fuera de casa, dos triunfos en condición de local. Se viene Racing el próximo sábado a las 8 de la noche, partido recontra esperado por el hincha de Lanús. Más allá de lo futbolístico, hoy Lanús numéricamente o estadísticamente no tiene chances en la zona B de la Copa de la Liga, ¿sí? Le quedan estos dos partidos, Racing y Estudiantes. Obviamente se juega mucho pensando en la clasificación a las copas internacionales, hoy en puestos de Sudamericana, ¿sí? Con 56 puntos en la general. Racing es un rival directo que si gana te pasa, entonces también hay muchísimo en juego desde ese lado, pero evidentemente todo lo que es futbolístico, las copas, el torneo, queda recontra en un segundo plano el sábado, porque la imagen o el protagonismo se lo lleva 100% José Pepe San en su despedida, ¿sí? Como jugador, como futbolista profesional en la Fortaleza, despedida frente a la gente de Lanús. Después habrá tiempo para un partido homenaje seguramente, veremos si será en diciembre, si será el año que viene, tal cual charló con nosotros hace un par de semanitas el Pepe. Y la verdad es que en la ciudad, con los amigos, con la familia, no se habla de otra cosa, viendo muchísimos videos, colectas. Bueno, hoy también Lucho mandaba una canción, un tema que en principio imaginemos que se va a estar estrenando el próximo sábado, ¿sí? Todo alusivo, referido al Pepe San, y también obviamente de parte del club, con la compra de la camiseta y la estampa gratis del número 9. Bueno, realmente, si bien nosotros vamos a tratar de desandar lo futbolístico y siempre tratamos de hacer un análisis un poco más exhaustivo, ¿sí? De lo convencional, y tratar de entender por qué Lanús bajó tanto el nivel en el segundo tiempo, por qué no pudo plasmar lo que en el primer tiempo se veía, que Lanús teniendo la pelota, siendo un poco más incisivo de tres cuartos en adelante, con ese famoso pase final, uno tenía la sensación de que Lanús no podía ganar. Obviamente no estuve en Santa Fe, ya nos va a notar Lucho, qué se sentía en la cancha, pero desde afuera se veía la tensión, el clima tenso, ¿sí? De la gente de Unión, necesitado, pensando en la permanencia, y creo que Lanús no supo jugar el segundo tiempo, no sé si no lo supo jugar, no lo supo plantear, no estuvieron bien los cambios, hubo algunas cuestiones que ya vamos a hablar, porque siempre destacamos de Zielinski los cambios, ¿no? Que los hace rápido, que por lo general acierta, con Belgrano lo vimos, que entró Torres, convirtió el gol, de hecho Boggio se metió al 11 y también fue decisivo, y el punto quizá que tiene hoy Zielinski, o ese as bajo la manga, es Lucas Acosta, que llegó, cambió el arquero, y Lanús tuvo 3 de 4 vallas invicta. Lucas Acosta por partido está teniendo una o dos atajadas decisivas, determinantes, que a Lanús el otro día le permitió volverse con un punto de Santa Fe, si no era por el arquero en ese sprint final, que le viene pasando mucho a Lanús en los últimos partidos, o todos los partidos de Zielinski, que en los últimos 10 se queda mucho, le pasó en Santiago del Estero, le pasó el otro día en Santa Fe, y de milagro, ya sea la otra vez también en Santiago del Estero por el arquero, por un tiro en el palo, y también el otro día con Unión, gracias a Lucas Acosta, Lanús termina conservando este punto, este invicto, en la era Zielinski, que le permite seguir en zona de copa. Vamos a hablar de eso. También tenemos una entrevista especial con el Rodo Brayem, una persona muy querida siempre por nosotros, campeón con Lanús en la Apertura 2007, compañero de Pepe San. Seguramente tendrá muchas vivencias, anécdotas, recuerdos que nos va a transmitir y que va a compartir con los hinchas de Lanús. ¿A cuánto? 4 días en esta recta final, la cuenta regresiva para la despedida del Pepe de la Fortaleza. Chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Primero que nada, feliz día. Feliz día para todos. Feliz día del periodista deportivo. Gracias a todos los que nos están saludando también. Feliz reencuentro, porque hacía rato. También. Yo hacía bastante. Con ustedes. Sí. Porque nosotros tuvimos el último partido en la Fortaleza, haciendo la transmisión, en el que nos abandonaron, nos dejaron solos completamente, ¿no, Bruno? Nos abandonaron mal, pero bueno. Tienen que laburar y toda esa cuestión de vivo. Que dicen ustedes. No, igual no hay reproche, ¿no? Entre nosotros, no, el grupo está unido. Les contamos a la gente que no estábamos saliendo por un problemita técnico, sí. No. Técnico. No por peleas internas. No, nada que ver. Y se solucionó a último momento, llegamos con lo justo. Pero así que acá estamos. Te escuchabas la presentación, metiéndonos un poco en el partido de Santa Fe. Vos decías que a Lanús le cuesta mucho en los segundos tiempos últimamente, ¿no? Pero últimamente... Hace 3 años. Claro, no hablamos solamente de la de Zielinski. ¿Es un tema físico, creen ustedes? Para mí es un tema mental.
futbolístico. Puede ser una combinación. Para porque... mí las piernas no daban el otro día. No ¿cuántas respondía? Veces hablamos de... No sé. Me gustó, es una combinación. Pero sí, es una combinación. ¿Cuántas veces hablamos en la era Kudelka que Lanús no cerraba los partidos? Yo igual no creo que sea anímico en este momento, porque en este momento Lanús llegaba con dos triunfos al hilo. Y futbolístico. El otro día Lanús en el segundo tiempo le costó horrores poder crear de mitad de cancha para adelante. Por falta de precisión, por falta de idea, por falta de compromiso. En la previa, perdón, sabíamos que mucha circulación de juego iba a haber con Julián Fernández, con Trojanski, salvo alguna corazonada, alguna jugada ingeniosa de Pepo, de la Vega. Pero tenés a Pepo y a Boggio. Sí, Boggio sí, es verdad que estuvo la más clara Boggio del partido, sí, de Lanús. De hecho, las dos claras de Lanús fueron desviadas por Calderón. Una le pega, rebota en el palo, dieron saque de arco increíble, y sí, la otra de Lotti en el segundo tiempo que se levanta. Era buena. Sí, esa era buena. Fueron las únicas dos chances de Lanús para mí todo el partido. Perdón, vamos a arrancar de cero. ¿Qué tiene que hacer la gente? Claro. Suscribirse. Arranquemos por las bases. Vamos rápido. Like. Denle like al video. Suscríbanse. Porque siempre hay un tercio de likes de la gente que no termina viendo. No tiene sentido. No, vamos a subir eso. Hay que subirlo. Tiene que ser condición sine qua non, requisito indispensable, mirar el programa y darle like. Totalmente. Es darle like, es rápido. Después... suscribirse, estamos muy, muy cerca de los 3.000. Muy cerca de los 3.000 suscriptores, estamos muy, muy, muy ahí rascando. Antes de fin de año tenemos que meterlo. Sí, obvio. Antes ya anunciamos Musculosa llega. De Básquet. Llegamos. La Musculosa de Básquet va a ser el sorteo por los 3.000 suscriptores. Así que hasta que no lleguemos a cifra, no lo vamos a publicar. No le queremos meter presión, pero estaría bueno que arrimarnos. Obviamente, los miembros del canal también van a tener una exclusividad. Aquellos que acertaron el otro los día. Que acertaron, resultados. Sí. Y tenemos una Musculosa también de Granate Shop, que seguramente la vamos a tener el martes que viene. Se vino el calorcito. Sí. Y viene el golpe. Bien. El golpe, sí. Tengo para charlar un par de cosas. Está perdón, mucho con estoy... el celular, no sí, sé qué pasa. Porque me están contando la historia de un alemán. Sí. Que viaja por todo el mundo a ver partidos. Y el tipo se enamoró de Lanús mal, se enamoró a full. Perdón, ¿puedo traer a colación algo? ¿No es aquel famoso alemán que vino para la Copa Sudamericana? No sé si lo guardan en ese video también. No. Bueno, a ver, ¿quién sabe alemán? ¿Quién se anima a hacerle a Lanús? Habla bastante español, me dicen. Es hincha del fútbol el tipo, pero se enamoró de Lanús y quiere estar el fin de semana en la despedida del Pepe. El partido. Me estaban pasando esa información. Hablando de la unión, lo primero es, desde mi lado, agradezco al club, al departamento de prensa y de marketing, claro, por facilitarle el medio partidario, a todo periodista partidario, poder viajar a Santa Fe. ¿Cómo estuvo ese viaje? Ahí estuvimos con Momento Granate, Corazón Granate, con Lanús 2000, con Mega Lanús, con Grana Deportivo, bueno, todos los muchachos que viajaron con nosotros y estuvo bueno, la verdad la que estuvo combi bueno. Lindo, combi, sí. Con... buen servicio. Con aire acondicionado que me arruinó. De verdad, me mató la garganta a la vuelta porque estábamos en bermudita y remera. Y a la vuelta, claro, vos te dormís. El aire acá, menos 5 grados estaba el aire. Las coberturas cansan. No, me mató. Sí. Fue un lindo viaje que en Santa Fe tuvo algún que otro inconveniente. El clima estaba denso. Y vos hace un rato. En el vivo postpartido. Vos hace un rato me preguntabas cómo se vio allá el partido. Gente estaba desesperada y mucha gente decía en las redes, ¿no?, de Lanús, ¿cómo hacemos tiempo contra Unión de visitante? No es que hacíamos tiempo contra Unión de visitante, Lanús jugaba con la desesperación de Unión. ¿Supo jugar con la desesperación de Unión? Yo creo que de ratos supo jugarlo, lo que no supo es concretar esa desesperación. Que tal vez si la de Boggio entraba, no se desviaba y era gol, hubiese sido hubiese una caldera, cambiado, sí. Hasta creo que suspendían el partido. Porque en ese momento, cuando la gente de Unión se trepó, frenó el partido unos minutos, medio que se enfrió. Y en el segundo tiempo creo que Lanús se enamoró del empate. Como que, bueno, nosotros nos viene bien el punto, sí, tranquilo. Al rival, bien o mal, le sirve. Yo te pregunto, ¿pero vos pensás que le viene bien el punto a Lanús? ¿Por la situación en la que está? ¿Y por lo que se jugaba? Por cómo dijo Cielinski en conferencia de prensa. Es que si Lanús ganaba, quedaba ahí de la Libertadores. Sí, pero ahí. Lo que dijo el ruso en entraba en zona de Copa Libertadores en ese momento, por ejemplo. Los dos equipos se jugaban algo. Partido difícil de visitante en una cancha que no era fácil. El clima no estaba nada fácil. El calor también hizo lo suyo. Así un calor bastante, bastante grande. Y no era el calor de Santa Fe, que hoy hacía 33 grados. Mejor sumar igual siempre para mí, Sí, pero entiendo, pero la forma. Siempre con la forma. Yo me fui con la sensación de... esto lo podemos ganar. Sí, claro, obvio. Este era un partido que, tal vez con el Tupu Díaz, hablar con el diario del lunes, ¿no? En una óptima condición, o con un rato del Pepe,
nos faltaba un delantero, un 9, que termine la jugada. Faltaba eso. O un rapidito. Se rompió el equipo, porque Lanús termina jugando 4-2-4. Sí, Zielinski probó tres formaciones en todo el partido. 4-4-2, que fue como inició, con De La Vega y Torres, con Trojanski y Torres arriba. Y hay un momento de primer tiempo que cambia. Sí. Y pasa a jugar 4-2-3-1, con Trojanski por izquierda, De La Vega de enganche, Torres de punta, Boggio por derecha, con el doble 5, Loaiza Fernández, que para mí Loaiza Fernández fue lo más flojo junto con Trojanski. No estuvieron a la altura, igual que Café Aguirre. Trojanski no tuvo un buen partido para nada. No. Es más, hay momentos en los que creía que Trojanski no tenía ganas de acelerar. Como que, bueno, le doy una mano a mi ex equipo. Hay jugadas. Su puntuales. Actual equipo, porque está presto. Un partido difícil para Trojanski. Que no se irá. Pasa que tampoco, con todo respeto, creo que Trojanski está en un momento como para dejar pasar posibilidades, ¿no? Porque tiene dos partidos para definir su destino. Hay una jugada. ¿Sabes qué pasa, Nico? Yo me pongo en lugar de Trojanski, de Julián Fernández. ¿No venían jugando? ¿Cuánto hace que no jugaban? Julián Fernández creo que... Y no jugaban en reserva, y no jugaban... Desde Kudelka que no jugaba. No es lo mismo que vos, por ejemplo, tenés a Julito Soler, Aguilar, no, Segovia, sí, Bruno, Maxi pero González. Bueno. Son chicos que están sumando minutos en reserva, entonces por ahí agarrás un poco de rodaje. Hay jugadores que hace rato... A mí me sorprendió mucho, igual los cambios de base. Que juegue Julián Fernández, entendí después la explicación de Zielinski, que él dice... Gonzalo Pérez nos dio muchísimo, pero con Zenón ahí en la mitad de la cancha. Pero no deja de ser central. Claro, no deja de ser central. Bueno, lo usó cuánto, tres partidos. Y Julián Fernández nos daba un cierre más rápido. A ver, Julián Fernández lo que dijo en zona mixta es: agradezco la oportunidad, estoy entrenando muy duro, estoy esforzándome mucho en todos los entrenamientos y el técnico parece que lo vio y me tuvo en cuenta. Bueno, le queda 2 semanas, 3 semanas a Julián Fernández en el club. Sí. Después hablamos de eso, si quieres. Yo no sé si con lo que está haciendo le alcanza, porque es muy resistido también por el hincha, y el hincha no es que lo resiste porque sí. Lo demuestra en cancha. El otro día, de cada tres jugadas que tenía que ir a cortar, en dos se tiraba a barrer. Sí, eso, necesariamente. Eso es un... Si llega de tiempo. Que llegó a destiempo un par de veces. No, un defecto no es una jugada, es algo típico de él, para recuperar para el... juega al límite, es un juego que juega al límite, bueno, sí. Y que es limitado con los pies. Sí, a la hora de la entrega, con los pases. Sí, igual si hablamos del flojo funcionamiento, porque para mí el segundo tiempo en la U fue muy flojo. Muy flojo. Pero porque quedamos partidos, no, Nico. 4-2-4. Sí, pero no podemos echar la culpa a Julián Fernández. Loaiza tiene mejor entrega. Yo no entendí el cambio de la salida de Bosque y la entrada de Lotti. Yo pensaba que era algo físico. Pero para mí fue algo táctico. Fue algo táctico. Pero porque lo dijo el técnico, que quería amplitud por fuera, ¿sí? Con Trojanski y terminación por dentro. Y Trojanski, perdón, sí. Y Lotti le daban eso. Arranque por afuera y terminación por dentro. Lo que pasa es que Lanús juntó delantero y no tenía gente en la mitad de la cancha que le acerque la pelota. No tenía el éxito. Perdón, pero en el banco tenés jugadores. Sí, tenés sí. A Esquivel, que entró más tarde. Tenés a Watson. ¿Está Watson en la nube todavía? Todavía está. Ah, ok. Que encima se había dicho que capaz sumaba minutos. Está Orozco también. Yo pensaba que Watson y Orozco podían llegar a tener minutos. Sí. Respecto de Boggio, por lo que vi, pues justo se lo vi por televisión, y lo enfocan a Zielinski en un par de oportunidades, lo tenía al lado a Boggio, y le daba una indicación, y se la reiteraba, y Boggio como que o no la entendía, o no la quería hacer, y a la tercera dijo, bueno... Lo saca. Salí. Bueno, a mí me gustó el partido de Boggio. Está bien igual, creo, en ese sentido, del lado del técnico. Sí, sí, él cree que no está cumpliendo lo que él pide. A mí me gustó y me parece que Boggio ya tuvo dos partidos al hilo en un buen nivel. No descollante, no brillante, pero en un buen nivel, aportándole al equipo algo que necesita Lanús. Se desahogó también con ese gol. Igual, los jugadores clave, la columna de Lanús en ese momento es el arquero y los dos centrales. Porque el M Canales otra vez rindieron y sí, ojo, Canales el otro día se mandó un par de casi gol en contra. Sí, dos pifias en el último, pero... Una pifia, pero digo, en general creo que fue bastante seguridad le da Lanús. Y tuvo un partido Cáceres, que justo fue citado a la selección paraguaya. Casualidad, ¿no? Nuevamente. Sí, capaz que fue un empujón para el tipo, ¿no? Bueno, me citaron a la selección, tengo mi oportunidad... Dale. Ahora juega justo con Racing, que es el club dueño de su pase. El Lanús habrá que ver si es fin de año igual de la opción. Y después se va a jugar con Chile y con Colombia, le toca a Paraguay. Sí. El 16 y el 19. El 21, creo, ¿eh? ¿Sí? 16 y 21, sí. Bueno. Ahora igual lo vamos sí, a... Sí, sí, 16-21 porque el 19 es domingo. Okay. Martes 21. Ahora lo vamos a pasar. Igual, a ver, no por ser contra, pero creo que quizás una levantada en Cáceres de lo que venía jugando, que era muy malo. A mí no me deslumbró para nada. No, obvio. Creo que la columna vertebral fueron los dos centrales y el arquero para rescatar ese punto. Totalmente. Porque en mitad de cancha para adelante, el segundo tiempo... Analicemos, si querés,
jugadores que entraron y cómo están entrando, porque para mí Peña Biafore no está bien. No está bien. Pero lo dijo Zielinski, que sigue con la pubalgia. Y bueno, pero si seguís con un jugador que tiene una pubalgia, no lo pongas más, ¿no? Pero no, no tiene un jugador de esas características, no tiene un jugador de Peña Biafore. Maxi González, ¿no puede jugar de volante central? Se ve que no. ¿Vas a arriesgar todos los partidos con un tipo que no está al 100% desde lo físico y que lo notás porque llega tarde, le cuestan los cruces? Sí, hay una que llegó tarde y que se lamentó porque le protestaba, sí, a Espinosa. No, y tuvo una mala entrega. Se dio cuenta que llegó tarde. Una mala entrega cerca del final que te hizo acordar otras cosas, otros partidos, ¿no? Claro. Una jugada que terminó en gol, en cancha de Nú, o me acuerdo contra quién. Bueno, de hecho con Tigres el partido 2-1 hace la falta innecesaria que agarrar la camiseta a jugar de Tigre y viene ese tiro libre que nos hizo acordar el partido con el Cruz, ¿no? Después, hace tres cambios en tres ventanas. Sí. Ahí me parece que el ruso se confunde bastante porque Loaiza no podía aparte. Más. Estaba muerto. Loaiza, creo que a los 20 del segundo tiempo ya no podía correr. Hay una jugada del Chino Esquivel que entró muy bien en el partido que corta una pelota bárbara para Loaiza. Se la lleva puesta Loaiza, sí. No, y Loaiza la podría haber corrido tranquilamente. Llegaba, estoy seguro que llegaba. Y habrá dicho, tengo que hacer un esfuerzo más, estoy medio cansado. Ya está, se me va la pelota. En la cancha la sensación era que llegaba. Mismo la gente de Unión decía, ah, bueno, este tipo, ¿cómo no le vamos a ganar a estos muchachos? Por favor, decían, les tenemos que ganar. Yo justo estaba al lado del equipo de videoanalistas de Unión. Bueno, no voy a repetir las cosas que les he escuchado decir. Se sorprenden de cómo está Lanús en la tabla general después de haberlo visto jugar el otro día. Sorprenden para mal, ¿no? Como diciendo... ¿Cómo puede tener 56 puntos de equipo? Claro. Exactamente. Yo voy a decir algo, capaz que alguno me va a putear por el chat. Seguro me va a putear. Y bueno, pero son tus opiniones. Son mi opinión. A ver, soltalo. Ojo, a ver. A mí me gustó como entró Lotti. Me pareció que de lo que jugó arriba fue el que más intentó. Y ni fu ni fa tampoco, ¿eh? No, pero hizo, en un ratito hizo más que Torres para mí. No, pará. Ahí voy a discernir una cosa de Torres. Que a mí no me gusta tanto. Yo no estoy... Qué fenómeno Torres. No. Pero la jugada de Boggio, la que saca Calderón y pega en el palo, es porque Torres mete un pase a Pedro. Sí. No sé ni cómo lo metió ese pase todavía. No sé cómo hizo, porque estaba de espaldas, con mucha gente alrededor, le mete un pase en cortada a Pedro, impresionante, y se terminaba en gol. Hoy estábamos hablando del pase de Torres a Pedro de la Vega. Sí. Después, obviamente... Creo que fue la única Torres la única buena intervención que tuvo. En un partido entero, un 9, vos no te podés quedar con eso solo. No. Tenés que aportar mucho más como delantero central, como referencia. Yo me refería a Lotti porque lo vi rápido, tuvo una corrida que lo dejó solo a Troyanqui, que tardó, todavía me parece que está por patear. Me informan de Santa Fe que todavía está por patear. Pero ¿ves por qué digo lo de Troyanqui? Porque tuvo dos jugadas en las que estuvo muy bien posicionado y no tardó una eternidad en patear y tenía el pie para rematar. Esa jugada me parece que le hizo bien y después tuvo una que la que decís vos que cierra Calderón. Lo vi. Se la armó sola esa jugada, ¿eh? Sí, lo vi enchufado, lo vi rápido. Sí. Tampoco fue un fenómeno, pero. Sí, que la contra del otro acá de local va a ser lo que pasó la otra vez, claro. Que fue. Lo que sucedió en el playón. Por supuesto, y por eso la gente me puede llamar. Bueno, porque digo esto, pero Lotti en la nube parece, en cancha de la nube parece que no juega. No más. Puede jugar, no puede jugar. Y no creo, porque no para sé. Mí la gente siempre lo va a resistir. Sí. Había un rumor, ¿no? De que podía llegar a rescindir el vínculo. Sí, también. Él tiene contrato, préstamo hasta junio. Sí. Por ahora no hay nada concreto eso. Okay. Creo que todas esas cosas se van a definir. O sea, hablamos de. Si quieres más adelante hablamos un poquito de información, pero todo lo que sea. Altas, bajas, posibilidades. Mira, voy a leer acá. Te quedan dos finales. Un mensaje de Alejo Alasia y les damos las gracias a todos los que se van sumando. Sí. ¿Cuántos likes? Pérez. ¿Cuántos likes? 18, por lo que me marca. 18 y bueno, tenemos que. A Pérez, que es lentísimo, lo pone de 5 en lugar de Maxi González. Hagan cuentas, no va a poner pibes el ruso y eso lo vamos a pagar caro. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Que es muy probable que pase eso. Ya se sabía igual esto de este De hecho, el que perdió el puesto es Julito Soler y. El otro día Café Aguirre no tuvo un buen partido. Veremos en un par de meses. Se está jugando en reserva Soler ahora. Sí, jugó dos partidos consecutivos. La reserva después vamos a hablar un poquito por un gol quedó afuera. ¿No? Increíble. El top 4. Pero bueno, también de estas cosas nos quejábamos o se quejaba la gente hace algunas semanas cuando estaba Kudelka. Que no juega a los pibes, que no tiene posibilidades. Yo creo que Zielinski acentuó todavía más eso. Porque los Dylan Aquino, bueno, más, algunos por lesión, otros... Sí, pero, también lo que pasa que estás... no tienen... Es que él hoy se está jugando la aprobación de la gente. Si está bien, pero para. La tenga o no todavía. Ay, para. Aparte, mientras se le den los resultados. El tipo jugó dos de local, ganó los dos. Bruno, jugó de visitante para todos los dos. Pero Bruno, escuchá. Estás invito en cuatro partidos. Lanús perdía con cualquiera. Vino a apagar un incendio, se quemaron. Claro, o sea, exactamente. Tenés que matar a todos. O sea,
Por eso, vino a apagar el incendio. Vino a apagar el incendio. La pregunta es... Le quedan dos fechas. La pregunta es, después de estas dos fechas, con una pretemporada encima, ¿los pibes van a tener lugar tenés 60 días después para, eso ya para probar a los pibes? Para eso vamos, claro. Yo 60 días. Para armar tu equipo, tu plantel. Yo creo que con los pibes, la decisión esa la vamos a ver el torneo que viene. Yo igual dudo mucho de que los jugadores tengan a ver ahora en estos cuatro o dos partidos que le quedan encima. Bueno, pero es primero, característica. Muchachos, primero... Vamos a ganar. Primero, partamos la base para el torneo que viene. Ahí le dejamos una consigna a la gente. ¿Cuál es el mejor 11 que pondrían? Contra, estando bien todos. Estando bien todos contra Racing. ¿Qué equipo pondrían en un partido, para mí, clave en un montón de aspectos? Los dos, ¿eh? Sí, pues Estudiantes obvio. También, ¿eh? Estudiantes pero, ganó. Sí, pero si vos le ganás a Racing, me parece que te aseguras la Copa Sudamericana. Sí, sí, sí. Y digo, y es clave porque aparte Racing es un rival durísimo. Durísimo. Que tiene un plantel... Se le caen jugadores de buen pie a Racing, es algo increíble. Se levantan inspirados. Se levantan a Nardoni, Aníbal Moreno, Vecchio, Quintero. Sí, bueno, hay que ver cuánto hace Racing. Pero no está bien Racing. Claro. Está en su mejor momento y el otro día Central Córdoba se lo empató en el final. Para nosotros siempre sí, cuesta Racing. Otro gol de Mateo Sanabria. Sí, habla con hincha de Racing y que te cuenten cómo está Racing. Sí, pero nos cuesta siempre Racing a nosotros. Bueno, ya que estábamos hablando de juveniles, perdón, no me quiero desviar, pero después dale, me gustaría retomar el tema después de la nota Rodo y vamos a charlar un poquito del plantel que puede llegar a armar, los jugadores que van a seguir o no. Este fin de semana hubo dos jugadores que vienen teniendo muy buenas actuaciones en general. Uno es Lucas Bezzosi. Sí, que asistió a Luis Suárez el otro día en el triunfo de Gremio. Buen pase. No, y aparte está jugando muy bien, porque leí algunos comentarios, la gente de Gremio lo empieza a querer. Estamos hablando de un equipo, lo podemos ver a Gremio, un equipo importante de Brasil, ¿sí? Lo voy. Sí. Y Central Córdoba, en Central Córdoba hablo de Mateo Sanabria, 3 goles consecutivos entrando. Enamorados. Sí, Mateo Sanabria. No, pero aparte ya con Lanús, que fue el partido anterior, entró muy bien. Sí, sí. Un remate de afuera, le cambió la cara a la. ¿Y te acordás uno de los primeros que jugó que tiró una tijera? El primero. Una tijera que casi mete el gol del año. Sí. Y después tuvo otra que se cambió todo y definió mal en otro partido. O sea, evidentemente le faltaba continuidad. Yo, hablando con gente del entorno de Mateo Sanabria, ¿sí? Me decía, y lo que pasa es que Mateo en Lanús jugó un partido así, dos no, tres. Es verdad que no demostró, ¿eh? En Lanús no terminó. Para, de está entrando veces, los últimos 30, 45 minutos. Y está entrando por lo y general. Y entra suelto. En media hora o más. Pero vuela. Es, el tema sí, vuela. Pero entra también, todos los partidos. Sí. Juega todos los y acá, partidos. ¿Y acá quién entraba? Porque tuvo. No están, tuvo todos los que entraban de lado. Los cuatro Yankees. No recuerdo acá otro más. Perdón, pero pará. Pero a Sanabria lo dieron a préstamo para que Sanqui renueve y se quede replanten también. Sí, sí. ¿Sabés que acá, mira, Fede Sotner, miembro del canal? Grande Fede. Miembro del canal. Pregunta si el Loco Díaz llega el sábado. Dice que el Loco Pepe arriba de arranque podría jugar contra Racing. ¿Dicen que Samba de titular? No sé. Se rumorea mucho eso. Yo me quiero imaginar que sí. ¿Vos decís que no? Puedes decir que entrar. Vos te querés imaginar. Yo me quiero imaginar, por eso. A ver, es mi opinión. Claro, ¿hablamos con el corazón o hablamos con lo que hay que jugarse? El sentimiento del emotivo, todos queremos ver. Ojo, pará, perdón. Pero no es un partido de despedida, ¿eh? Dijimos que hay mucho juego. No. Hasta ahora ninguno demostró más que lo que te puede dar Sam. Coincido, eso también. Ninguno. Está bien, pero... Salvo Loco Díaz que lleva... Tenés que ver con Sam de entrada. Claro, el tema es... ¿Cómo jugás? Con los otros de entrada, o sea, con los jugadores en frío, con que te agarra un pibe de 22 años más caro, un tipo experimentado. Yo lo pongo a San. Hay que ver si San está preparado para jugar entrada. Se cuidó San para Torres para mí es claro, eso. No viajó por una decisión del cuerpo técnico. Tiene un pequeño golpe en la cintura, un pequeño dolor, pero la verdad es que fue una decisión más de cuidado, de preservarlo. Y yo creo que viene un poco por este lado, de llegar 100 puntos, 10 puntos en óptimas condiciones. Y si no llega Leandro Díaz, yo creo que no sería descabellado. Que sea bueno, yo le respondo a quién, a Federico. Sí. Hoy el Tucu y el Laucha Costa, los dos, trabajaron diferenciado con el cuerpo médico. Es decir, no trabajaron en campo. Pero viste que el Laucha por lo general es de regular, ¿no? Energía, Laucha viene de cara afuera. Hoy volvieron a los entrenamientos. Eso también cabe destacarlo, falta bastante. Recién hoy volvieron a los entrenamientos. Hoy no hay certeza de que pueda jugar ninguno de los dos. Hay que esperar un poquito. Pero tenés 3 prácticas más por delante. Hay que esperar un poquito. Mirá, se sumó al chat Julián Dulom, o Dulom, no sé cómo se lo oye en el apellido, que dice va de titular del Pepe. Julián es uno de los autores de la canción... Esta que la que escucharon hace bien. Un rato. Ahora la vamos a leer, ¿no? Sí, la vamos a pasar. No, la va a cantar Lucho. No, la vamos a pasar, ¿no? La vamos a pasar. La vamos a pasar, sí. La vamos a poner. Me encantó. Yo le dije a Julián, para mí, de acá el sábado no se la prende nadie, pero no nos olvidemos que Sam va a tener su partido de homenaje, que va a estar a todo trapo con jugadores, con exjugadores. ¿Será el 2 de diciembre o será el año que viene? Para mí, el fin de semana, él dijo que no acá.
Te cuento rápido eso. Yo estuve con los dirigentes el domingo. Claro, Lanús levantó ahora. Pero le preguntaron rápido a Luis, uno de los colegas, le preguntó, che, Luis, ¿hay despedida de Pepe a fin de año o no? Y dijo que todavía no, capaz para febrero. Capaz para febrero se hace el partido de despedida, el partido homenaje, mejor dicho, para José Gustavo San. Está firmado por contrato, está estipulado que se va a hacer. Sam, ¿y en enero Lanús juega con Portland? ¿Va a Estados Unidos? No lo tienen confirmado. Pero hay una posibilidad grande, ¿eh? Hay que ver la pretemporada que planea también el ruso. Sam el domingo estuvo con la 2011 también, su categoría que dirige, le ganaron a Racing. Tengo entendido que lo pasaron por arriba a Racing, que los pibes del Pepe jugaron un partidazo. Todo con el celu y la letra a mano el sábado. No, estaría bueno igual que también no solo la letra Flash, bueno, todo lo que está haciendo. Vamos a hablar de todo lo que está haciendo el socio, el hincha. Tremendo, de toda esta movida que se armó por José y la despedida. Ayer estuve en el club a la tarde, llega mi hija. Me mandó foto con el Charito. Impresionante. Primero la movida del club, de todo el mundo estampando la camiseta. Todo el mundo. Todos tienda con la granate. Me sale Gran Amania. No, no, tienda granate. Tienda granate estampando la camiseta. Y después mucha gente laburando en todo lo que va a ser el botillón. Así que una movida impresionante por todos lados. Lo ¿no? de Tienda Granate, no quiero dejar pasar algo. ¿Saben ustedes que se va a pasar también al lado de la sede? Como era Gran Amanía antes. Vieron que hay locales. Sí. Pasan hoy por los locales, los van a ver que están en liquidación total. Sí. Se va a hacer uso de todo ese espacio y va a haber cosas 100% de Lanús. Entre ellas va a estar la tienda. No sé si van a trasladar la tienda o van a poner una segunda tienda. Para mí va a ser una segunda. Es muy probable que sea una segunda tienda. Sí, porque hay mucha gente que pasa por 9 de julio y tiene más llegada, más alcance que en el club. Siendo las 21 horas. Sí, sí, sí. Dicen que llamemos a un campeón. Que hace rato que lo veníamos buscando. Claro. Un tipo que anda dando vueltas por todo el mundo, así que. Decirle que lo va a llamar un número que no tiene registrado, las dudas. Porque no sé si alguno se metió ahora y no está muy al tanto, no leyó nada. Vamos a hablar con Rodolfo Graiev, con el Messi. Ni más ni menos. Con Rodo Graiev, campeón 2007, cinco años y monedas también, jugando en el club, compañero del Pepe, compañero y también dirigido por Luis Ubeldía, que le mandamos un saludo el otro día. Luis Ubeldía, campeón con Liga de Quito de la Copa Sudamericana. No tuvimos programa y no pudimos decirlo. Así que nuestras felicitaciones a Luis Ubeldía, su cuerpo técnico. A todos, sí. La gente Maxi Cuera, Grueso Quiñón. Sí. Germán Cano, campeón el fin de semana de la Copa Libertadores. Con que habló y dijo, voy a volver para ver a mis amigos. Tengo 2 años de contrato en Fluminense. No, buscar. No hay chance. Hubo una fotito, sí, con la bandera, muy, muy linda. Y hablando de Granate por el mundo, después vamos a desandar también. Hoy justamente hablé con el presidente Luis Chebel. Me decía que Lanús puede llegar a recibir cerca del 4% de mecanismo de solidaridad por la posible transferencia de Lucas Vera. Sí, sí. Que seguiría jugando el fútbol ruso. Mira, Luquita. Está en el Orenburg de Matías Pérez. Pasaría al Lokomotiv de Moscú. Sí, Lanús por la formación de Diosito, de Lucas Vera, podría recibir también ahí un porcentaje. Vas a jugar un equipo importante, Lucas Vera, porque el Lokomotiv de Moscú, como le dicen en algunos medios, es uno de los equipos que siempre juega copas, que siempre está a nivel europeo arriba, dentro de lo que puede estar. Está jugando ahí. Un equipo ruso. Pasa arriba, que ellos no tienen cupo hoy por hoy todavía. Pero se los ve, así que me sorprendió totalmente cuando vi eso. Sí, es una buena noticia. Un jugador que en Lanús tuvo su momento cuando lo trajo de nuevo Luis Ubeldía. Sí, explotó. Que ahí explotó y después empezó a bajar su rendimiento. No encontró su lugar en el fútbol argentino tampoco. Termina yéndose por la puerta de atrás al fútbol de Rusia. Distinto de Matías Pérez, ¿no? Y en el fútbol de Rusia, bueno, salió varias veces. Me hicieron acordar de algo. Mejor jugador. Sí, Matías Pérez está también, ¿eh? Sí. Como 4 goles. Muy bien. Y metió su primer gol el Toto Belmonte. También. Ah, la verdad que no lo subimos. Me lo comí eso. Metió su primer gol de Toto Belmonte el fin de semana. También hubo gol de Flaco López hace poco. Sí. Toluca está peleando la clasificación para los playoffs. Le quedan creo que 2 fechas al torneo mexicano y están ahí metidos. Tenemos a charlar. Ahí está, mirá. Ahí vamos a llamarlo a Rodos. Esto es en vivo, ¿no? Todo. Me sale que. Sí, sí, ya sabes. Mauro dice, hablando de la tienda, una manija de comprarla de básquet. Mauro, yo te tiro una más fácil. Hacete miembro de la comunidad de Fortaleza. A tus amigos, ¿no? Y que suscriban al canal. Vas a tener muchas chances, porque se consiguió el sorteo de esa camiseta que era una de esas meras, ¿no? No. Yo voy a hacer que mi hermano participe. Si gana mi hermano, la gano yo. ¿Esto lo estás diciendo en serio, este muchacho? ahí ya la vamos a tener al querido Rodo Graiev. Sí,
personaje muy querido por nosotros en este programa 28. Estamos en vivo por Fortaleza Granate Radio a través de YouTube y también en simultáneo por M1050 Radio Güemes. Un saludo a la gente de la radio, Facundo San Martino, que muy gentilmente estuvimos ahí conectados. ¿Ya lo tenemos al Rodo? Sí. Rodo, querido, ¿nos escuchás? Sí, acá estoy. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Te habla Bruno. Bruno, el placer de charlar siempre con vos. Buenas noches. Bueno, bien. Una semana muy especial para todos nosotros, todos los granates, ¿sí? La despedida que se viene del Pepe San en la Fortaleza. Te vamos a obviamente preguntar por este momento de Lanús, pero es ineludible que nos cuentes un poquito cómo estás viviendo. Sé que sos ahí activo en redes sociales, que estás en Instagram. Imagino que debes estar viendo todos los videos, los murales, las canciones, las pintadas, todos los homenajes que le están haciendo los hinchas de Lanús al Pepe, obviamente más que merecido al goleador. ¿Qué hace Bruno? ¿Cómo andan ahí, chicos? Sí, mira, casualmente hace un ratito dejé de chatear con él, que me escribo cada tanto con Pepe, y le decía, disfruta, negro. Yo le digo negro, en buen sentido, aunque no suene, viste, voy a decir negro y parece que fuera racista. Yo se lo digo con mucho cariño porque lo quiero y le digo, negro, mira, lo que te está pasando. Vos tenés que tener dimensión de que no le pasa a todo el mundo, no le está pasando esto a todos los futbolistas. Esto te sucede a vos, sos uno de los privilegiados, sos uno de los que la gente va a recordar de por vida en la historia del club. Y bueno, y que también me emociona hablar de él y de esto, porque sé que él, en un momento de la charla que tuvimos, me dice, no sé lo que me va a pasar por la cabeza en ese momento. Porque le dije, ¿cómo te va? ¿Cómo te sentí, negro? Y dice, no sé, Rod, no sé lo que me va a pasar en el momento. Entonces, es un, digamos, muy fuerte para él también todo esto, ¿no? Que el cariño que le brinda a la gente, toda la emoción junta, todo lo que hizo el hincha de la luz por él también, y se lo demuestra. Pero bueno, el negro se lo ganó, ¿no? Así que nada. Es muy lindo siempre hablar con él, y él es siempre medio secote así para hablar y todo. Yo lo conozco bien, alero, pero tiene un corazón de oro y seguramente va a vivir uno de los momentos más importantes de su vida. Qué lindo eso que contás, Rodo, que pudiste charlar con él, que frecuentemente puedes conversar con José, que mantienen ese diálogo, esa comunicación y obviamente para vos también, un partido muy especial. No sé si vas a poder estar acá en Buenos Aires el sábado, si vas a acercarte a la cancha. Obviamente, de paso te preguntamos en qué andás, cómo andan tus cosas también. Sí, bueno, la intención mía, o sea, esto no solamente de parte mía, sino de Agustín, que yo siempre lo digo, Agustín, mi hijo es hincha fanático de Lanús, llora, patalea, grita, es feliz, todo por el club, ¿no? Tiene bandera, camiseta, fanático. Entonces, lo primero que me dijo, papi, el sábado el va a jugar Pepe, dice, un partido tenemos que estar, me dice, ¿viste? Y le digo, mirá, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para que ese día esté. Así que bueno, estoy tratando que, justamente le escribí para eso, ¿no? A él y de vivir ese momento, compartirlo con él, sería muy lindo también para mí, ¿no? Para mí, porque mirá, les cuento una, y quizá ustedes no saben, la gente no sabe, el último partido que yo juego, que en realidad no lo jugué, que fue contra San Martín de Tucumán, allá que yo me retiro, claro, él hace el gol, Pepe hace el gol, y viene y me abraza a mí en el banco. Y cuando termina el partido, él me entrega su camiseta. Entonces, a mí eso me quedó grabado porque me la dieron todos los chicos después, y eso significó algo muy importante en cuanto al arraigo que yo tenía con el grupo, ¿no? Y en este caso, viniendo también de él, que es la persona quizá más influyente también hoy en el grupo, con el Laucha, para mí es importante. Y me encantaría poder estar, sinceramente, para darle un abrazo y para agradecerse. Sí, ya se lo agradecí, personalmente ya se lo agradecí, pero en el momento me encantaría estar para darle un abrazo. Qué buen gesto ese que contás, Rodo. Sabés que ya te voy a abrir el juego también con los chicos que te van a preguntar. Sacaste un tema que yo te iba a preguntar, porque claro,
me acordaba de tu último partido, ese día en Tucumán, que Lanús gana 3-2, y fue muy recordado porque vos no estuviste en el banco y no ingresaste. ¿Hay alguna palabra en especial para el Pepe? Que obviamente, teniendo en cuenta que hoy está lesionado Leandro Díaz, y por ahí la posibilidad de que sea titular o no, o que uno sabe que va a entrar o no, ¿cómo le juega en la cabeza al jugador? El Pepe se cuidó, no fue a Santa Fe el otro día, y también imagino que eso de querer jugar y querer demostrar y querer estar, y obviamente en un partido tan especial te puede jugar a favor o te puede jugar en contra, los nervios o cómo uno lo vive la semana. Mirá, aconsejarlo en este momento a él en qué hacer no sería humildemente se los digo el indicado. Sí puedo darlo desde mi lugar y decir simplemente que disfrute cada momento, que todo lo que surja va a ser la emoción del momento y que la viva, porque la gente se va a hacer notar en esta fecha. Hasta estamos dejando de lado lo importante que es el partido para Lanús con Racing en sacar puntos. O sea, no es que lo dejamos de lado, sino que estamos viviendo la fiesta para él y estamos viviendo esta emoción para él. Y yo creo que lo único que puede hacer él es disfrutarlo. Y yo les puedo asegurar, y seguramente ustedes también lo saben, Pepe va a querer hacer un gol, porque lo que quiere hacer es goles. Así fue toda la vida, toda la vida. Entonces yo creo que él espera y sueña por ese último gol para dedicárselo a todos y bueno, que todos nos abracemos juntos en ese momento. O sea que va a ser algo súper especial, que lo viven aquellos futbolistas que son los elegidos. Yo le dije a él, vos sos un elegido. Entonces, disfrútalo y que vos del club no te vayas nunca. Porque Pepe no se va a ir nunca del club para nosotros. Si bien todos dejamos una huella, aquellos jugadores que también jugaron y no fueron campeones, también dejaron su huella. Lo que pasa es que, como yo le digo, el negro... ha sido el máximo goleador, el que nos dio las máximas alegrías. Entonces, ¿cómo no lo vamos a recordar siempre, de por vida? Así que lo disfrute, simplemente puedo decirle eso. Todo, ¿qué tal? Buenas noches. Te habla Lucho. Un honor hablar con vos, hablar con un campeón, hablar con alguien que siempre dejó todo por la camiseta y siempre es el mejor recuerdo. Uno dice el Rodo Brayev y trae unos recuerdos hermosos. Justamente esto que decís, ¿no? De estar el fin de semana, de tratar de estar con el negro. El año que viene va a haber un partido de homenaje a José. Imagino que los campeones de 2007 en su mayoría van a estar. Y te voy a ver ahí seguro, ¿no? Con la granate pisando el campo de juego de la Fortaleza de vuelta. Sí, siempre que voy para mí es especial. Para todos los ex futbolistas que con la suerte de vestir la camiseta y aquellos que hemos ganado cosas y que hemos tenido ese recuerdo con la gente, siempre termina siendo especial. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo y que uno se va poniendo un poco más grande, que también le da esa importancia de haber ganado cosas y sobre todo la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de recuerdos lindos y me encantaría obviamente estar en ese partido que ya digo que sí, ya voy a suspender cualquier otra cosa que tenga para estar, para viajar y estar en el lugar. Así que yo voy seguido al club. Hoy estoy en la intermediación de futbolistas. Entonces voy seguido, hablo con la gente del club, me gusta ver la reserva, me gusta ver inferiores. El otro día también estuve acá viendo lo que era Belgrano Racing en la reserva, porque sabía que Lanús tenía una posibilidad de clasificar y bueno, clasificó Belgrano. Entonces, bueno, ahí siempre estando cerca. ¿Qué tal, Rodo? Nico te saluda. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Rodo, hablabas de Pepe hace un ratito, ¿no? Del último partido y lo que significa para él. Si vos fueses técnico de Lanús, el sábado, ¿lo pondrías de titular? Sí, de cabeza porque me hubiera gustado a mí también jugar en el momento que yo me retiré, uno de los momentos quizá más tristes para mí,
pero que después lo comprendí, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo con Lucho Subeldía, con Luis, tengo una amistad excelente. No te digo que somos amigos, pero yo lo quiero mucho a Luis, hemos hablado, hasta él me ha dicho, Rodo, en otro momento, quizás con más experiencia, yo a lo mejor hubiera decidido que vos jugaras. Entonces yo con eso y lo que me dijo Luis, me invitó al vestuario cuando estuve ahí, cuando estuve en Lanús, para mí eso fue buenísimo de parte de él, ¿no? Y uno va aprendiendo. Cuando vos sos futbolista, creés y sentís que vos sos el que tenés que jugar y todo. Ahora, cuando vas viendo lo que tiene que pensar el entrenador y lo que tiene que hacer el entrenador, por supuesto que elegís creerle al entrenador por todo lo que tiene por delante. Pero en este partido, y hay partidos que obviamente son definitorios, en la vida de un futbolista pasa más allá de un resultado. O sea, acá pasa más por el agradecimiento que hay que tener por el futbolista que ha dejado un montón de cosas por el club y que la gente ha vivido tantas alegrías gracias a ese futbolista y a todos los demás, pero en este caso de Pepe. Entonces yo lo veo por ese lado. Si Pepe se retira, y yo lo hago jugar de titular hasta que se muera dentro de cansancio y que los demás... Y respecto de Pepe, Rodo, ¿a vos te tocó compartir con él uno de sus mejores momentos como futbolista en el 2007, o sea, que llegó a Lanús, se puso la camiseta, no paró a meter goles, metió el gol en la bombonera, fue figura. Yo te quiero preguntar por un partido en particular de ese campeonato, porque quizás sí. Ahí no había explotado demasiado, en la cancha de los vecinos, mete dos goles, sí. Da vuelta al partido y a partir de ahí empieza la leyenda de San, me parece. ¿Qué me podés contar de ese San y de esa tarde en particular? Porque hoy estaba viendo qué preguntarte, digo, te tengo que preguntar ese partido porque quedó grabado para todos los hinchas, ¿no? Sí, Nico, Nico, ¿no? Me preguntó. Sí, sí, ¿no? Sí, Nico, sí. Y mira, Nico, yo lo que recuerdo que obviamente que él, siempre, yo hablaba con él porque lo aconsejaba, como si fuera, yo era más grande que él, lo aconsejaba en todas las cosas que tenía que hacer, como fuerza, negro, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, obviamente él hace un gol, si no me equivoco, del lado del Maxi Velaje, el otro lado un pase largo mío, que es la recepción, una gira, un golazo. Bueno, nos abrazamos en ese abrazo que nos dimos en la cancha de Banfield. Bueno, él daba gracias, ¿viste? Él decía gracias, gracias. No sé a quién le decía gracias, Nelo, pero él gritaba, pero claro, por la alegría que tenía, él vivía del gol. Y ahí nos empezamos a dar cuenta nosotros que estábamos enfrente de algo serio, ¿viste? Porque los entrenamientos lo querías matar, ¿viste? El negro, si levanté, no te podés mover. Pero claro, él entrenaba así, ¿viste? Él guardaba su energía. Yo le decía el ovejero porque tenía el culo para abajo, ¿viste? Caminaba así. Entonces le digo, y claro, iba a los partidos, la rompía, ¿viste? Se peleaba adentro, cosas que hoy en el VAR saldrían en ese momento. Yo recuerdo hasta lo de en los córneres, ¿viste? Nos tocaba ir y negro estaba las trompadas con los centrales, con de esos nueve que se la bancan adentro. No es ahora obviamente está todo más cubierto, ¿no? Pero en esa época nuestra valía todo, cosas claro. Que no se decían y que jugábamos así, ¿viste? Y a veces el apoyo que tenía él de los más grandes, él lo sentía también. Teníamos un grupazo, porque teníamos, la verdad, jugadores que jugaban muy bien, jugadores que sosteníamos, jugadores inteligentes sobre todo, y pibes que venían de abajo que la rompían. Entonces, pero Pepe fue, a partir de ahí, digamos, la frutilla, el postre que tenía ese equipo, ¿no? Porque llegábamos y él convertía. Sí, Rodo, y en la bombonera, ¿te acordás del momento del cabezazo? O sea, vos ¿dónde estabas parado? No sé, ¿qué hiciste? ¿A quién fuiste a saludar? De ese día me acordó, porque, o sea, yo siempre me quedaba, fuera el más rápido, siendo más viejo, pero más rápido, me quedaba atrás, ¿viste? O sea, me dejaban atrás para entre el líbero y el último hombre, para que pudiera cortar o anticipar a los de cortar la jugada adelante. Y claro, yo veía el córner directamente, lo vi arrancar y cabecear. Y cuando veo que salta el cabecear, ya cuando cabeceó dije gol. Viste, cuando de acá lo ves, desde la posición, y bueno, allá fuimos a abrazarnos todos. Y dije, no, este no se nos escapa, acá somos campeones.
¿Estaba preparada esa jugada, Rodo? ¿Él era el que tenía que cabecear el centro o era otro que tenía que entrar por el medio? No, sí, nosotros teníamos preparado dónde caía Pepe y el centro, si quedaba corto, iba adelante. No sé si era Frizzler, iba más adelante, Pelletier, no me acuerdo. Pero después entraba Pepe, entraban los dos centrales, y atrás hacía un giro uno de los volantes. Pero bueno, teníamos la pelota, si caía en cada punto, Ramón y Luis trabajaban eso, ¿no? Y bueno, después obviamente cuando hay una jugada en el primer tiempo, creo que erra Blanco, el de Boca, la sí, erra sí. Por Blanco me sale. Bueno, la erra por arriba del travesaño, dije, nosotros acá somos campeones. El uruguayo partió por arriba del travesaño, no me sale el nombre. Claro, porque vos decís, acá sos campeón. ¿Viste? Y al último ya cuando terminaron, le decimos que estamos en la gloria, le decíamos al árbitro, ¿viste? Terminaron la cuenta de tu hermano. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿viste? Gracias a Dios. Bueno, Rodo, primero nada, buenas noches. Como te dijo Calucho, también yo poder hablar con vos, con un campeón. Primero, contarte una anécdota particular mía. Yo era muy chiquito en aquel entonces, 6 años. Te confundía mucho con Rigo Netto. No me pregunté por qué. Los confundía. Para mí, no, nada que ver por eso, pero siempre esa confusión, viste, de chiquito, de capaz no conocerte bien todos los jugadores y demás, y me lo confundía, siempre. Acá te están saludando acá por el chat todos, te dicen que te aman, soldado heroico, Trayep soldado heroico. Y también te están saludando desde la Peña Patagónica Granate, Luis Ubel Díaz de Chubut. Y te quería hacer una consulta justamente sobre Luis. Luis salió campeón hace poco, hace una semana, dos, y quería que me cuentes. ¿Ustedes lo veían así a Luis, digamos, ya desde su carrera como ayudante y después cuando estuvo de técnico? ¿Lo veían con ese potencial y con esa hambre de ganarse e intentar llevarse todo puesto? Sí, mira, yo Luis, yo llego en el 2004 en ese equipo que ganó un peleado del descenso cuando yo llego. Y Luis estaba en ese equipo. Y justamente después llega Ramaciotti en ese momento tiene que tomar la decisión de que Luis dejara, ¿viste? Entonces... yo recuerdo que Luis estaba muy mal, yo todavía recién llegado, no lo conocía mucho, entonces no podía dar una opinión sobre lo que él era como persona, ¿no? Pero sí, Santiago Hoyo, que lo conocía más, el Nero Almirón, que estaba, ellos me decían, no, ¿sabes lo que es Luis? Una máquina, Rodo me decía, es una máquina, concentrándose todo el tiempo para el partido. Entonces, bueno, yo hablando con Luis, en ese momento que éramos compañeros, él decide, por el dolor que tenía, ya no aguantaba más, recuerdo, fue muy doloroso para Luis dejar, y estaba Maxi Cuberas. Y Maxi Cuberas hace una relación muy especial con él, y ahí comienzan, digamos, a tejer todo esto desde jovencitos. Y después que lo tuve yo como entrenador, como ayudante de campo de Ramón, ¿no? Claro, ahí empiezo a ver un Luis que ya se visualizaba de una manera que él quería, ¿no? Él estudiaba. Yo recuerdo, me quedó muy grabado, la primera concentración que le toca a Luis y le toca dar la primera charla técnica. Yo digo, bueno, viste, cuando vos sos jugador, este lado, ves cómo se gastan los cordones, vos ves todo, qué es lo que hace, cómo se expresa. Desde el lado del futbolista ves todo. Y yo lo veía a Luis con, obviamente en la primera charla, bastante nervioso, pero muy con mucho aplomo. Explicó una charla, Ramón le dio lugar, y explicó una charla, pero de ahí te das cuenta de lo bien que hacía, ¿no? Y la había preparado, yo lo había visto a él, estábamos concentrados, y lo veía ir sentado en un costado, escribiendo y leyendo libros. ¿Viste? Entonces me llamó la atención. Entonces dije, bueno, Luis se está preparando. Desde ese momento ya se preparó. Y después lo que va aprendiendo, lo fuimos hablando con Luis, lo que fue incorporando a su, digamos, a su forma de ser el entrenador o el entrenador que él quiere ser, te lo da la sabiduría y eso te lo da el tiempo.
¿Entendés? Los golpes que te pegás, todas esas cosas te dan la sabiduría para después convertirte en el entrenador que es. Y bueno, felicité ahora para el torneo, tenía una felicidad impresionante. Entonces, bueno, se lo merece, ¿viste? Porque la verdad, te preparo para eso. Rodo, mirá, justo, primero lo de San, ahora esto de Subeldía, que sale campeón con Liga, y vos fuiste también compañero de la bestia del gol. Germán Cano. De esta Copa Libertadores, que es Germán Cano. Tremendo. ¿Te lo imaginabas a Germán a esta altura de su carrera haciendo la campaña que estamos viendo? No, yo creo que nos sorprendió a todos. Al único que no lo sorprendía, ¿sabía quién era? ¿Sabés quién era? Ramón. Ramón Castelo. Claro. Me dice Ramón siempre Ramón, hablaba maravilla de él. ¿Vos te acordás, Bruno? O sea, sí, él, me él decía, este es el mejor de todo, Rodo, me decía. Sí, este ¿verdad? Es el mejor de todo. ¿Te acordás? Lo que pasa es que, claro, bueno, Germán era más chico, estaba Pepe adelante, había muchos futbolistas adelante con jerarquía y él no podía tener el lugar, pero bueno, él ya sabía que iba a ser un fenómeno. Y después, bueno, ni hablar. Con Germán también hablo bastante seguido. Y bueno, está viviendo un sueño, ¿no? Aparte, lo que toca lo convierte en gol, ¿no? Es otro fenómeno. Le podés decir igual, ¿no? Que en vez de venir a visitar a unos amigos, venga a ponerse a la guerra una vez más. ¿O no? Y en algún... pinchándolo un poquito. Yo creo que podemos insistir para que venga, ¿no? Claro. Podemos insistir. No, no va a querer ganar plata lo que gana en Brasil, o si venís a jugar. Venís a jugar, con que te jodés. Aparte hay que llenar el espacio que dejará el Pepe, hoy está el Tucu, también como, sí, como titular y haciendo goles, pero ese espacio que deja San, estaría bueno también que un jugador como Germán lo tome. Creo que hay poca gente, me parece, ¿eh? No sé cómo lo ves vos, Rodo, en un sí, jugador de trayectoria, que cuando un jugador del nivel y la historia que ha hecho San en Lanús se va, alguien que lo tenga que reemplazar es muy complicado. ¿Cómo será ese periodo post-San? Bueno, que lo analice Rodo. Y para mí va a ser difícil en el sentido que, a ver, nos fue costando a todos pensar en esa posibilidad. Ya vamos viendo que, bueno, fue casi todo este semestre al banco y ya nos vamos imaginando esa falla que vamos a tener de él. Entonces, no va a ser tan abrupto, ¿no? Yo digo que no va a ser tan abrupto, pero sí la ausencia de él, de lo que representa San en el grupo, en el club. Eso sí, yo creo que se va a sentir y es la ausencia más grande que vamos a tener. Al igual que cuando después se vaya Laucha, se vaya todos los que dejaron cosas, generalmente de género pasivo. Pero yo soy un soñador, ¿viste? Nunca dejo de soñar y de brindar, o de ponerme objetivos y saber que esto, en algún momento, hay un retorno para todo esto. Que la vida que Dios te pone en la vereda justa y en el camino justo para que después vos aprendas y te vayas nutriendo de un montón de cosas. Y yo sueño también con todos estos futbolistas que tengan injerencia en el club el día de mañana, ¿no? Que sean y que seamos, yo también hablo por mí, de tener injerencia dentro del club, ¿no? Obviamente uno se debe preparar para ciertos cargos, para ciertas cosas, pero yo sueño también con esas cosas. Entonces, para mí siempre es un hasta luego, para todos nosotros, ¿no? Para todos los que hemos logrado cosas. Me parece que es lo correcto también que debe suceder desde alguna... ese linaje que, y ese sentido de pertenencia debe seguir desde alguna manera, ¿no? Es mi opinión. Sí, Rodo. Bueno, nos vas a contar después dónde te gustaría estar en el club, porque hablaste que te gustaría ser parte, ¿desde qué lugar? Ya estuvo en reserva. Claro. Estuvo en reserva. Claro, pero ¿dónde ahora? ¿Si otra vez dirigiendo o en otro... de otro rol? Y mira, uno, la verdad, mira, a mí me lo preguntan mucho, mucho a esto. Y yo creo que hay que esperar el momento ahí. ¿Sabes por qué? Porque si no, es como que te titulan por un título, o sea, te titulan, digamos, y vos de ahí no te podés mover. Y yo sé que hay muchas cosas que hay
que hay que hacer por el club, que se pueden hacer por el club, teniendo la capacidad. Hay muchas cosas para hacer, desde estar como un dirigente más o tener un cargo dentro de lo deportivo. Pero generalmente creo que todas esas cosas juntas, hacen que vos puedas tener una posibilidad dentro y un aporte dentro de la institución, ¿viste? No voy a decir el cargo, pero sí te voy a decir que me gustaría estar dentro el día de mañana, me gustaría estar, porque me siento preparado para ciertas cosas y para colaborar y ayudar y estar ahí, porque también lo vivimos, lo tienen todos. A ver, grandes ídolos o grandes futbolistas que han pasado por muchos clubes pertenecen a los clubes y le dan ese sentido de pertenencia. Vos no podés alejarte de eso. Yo creo que es parte de la inteligencia de muchos optar por esos futbolistas para que ocupen esos lugares, siempre con capacidad, ¿no? Estamos hablando de capacidad. Lógico. Ya que hablaste, Rodo, del tema de la intermediación y todo lo que estás desarrollando, me interesa conocer tu visión, obviamente desde adentro también, en algún punto, si bien no estás adentro del club, lo seguís muy de cerca, como decías, de este año de Lanús, sí, con muchos altibajos, con cambios de técnico, con un Kudelka que arrancó muy resistido, después salió cuarto en puesto de Libertadores, se terminó yendo mal, agarró el Turco Salomón, compañero tuyo en el 2007, no le fueron bien las cosas, solamente 5 partidos, se terminó yendo también. Y ahora con Zielinski parece que se endereza un poco el barco. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo lo viví como todos ustedes, como todos con incertidumbre. Primero porque por lo deportivo, ¿no? Estar peleando, después de tanto tiempo, estar peleando una zona roja para todos nosotros es lo que hace que quizá esa incertidumbre por estar ahí cerca de esa zona comienza a dar miedo, ¿viste? Y esos miedos generan en todas las personas, no solamente en el hincha, sino también en la persona que está dentro, lo que fuere, a cargo de cosas, genera incertidumbre. Entonces todo eso se tiraba adentro del campo. Yo vi a un equipo al comienzo con incertidumbre, con altibajos, con lesiones de muchos futbolistas y que no podían encontrar el ritmo ni el rumbo futbolístico. Y así fueron cambiando los entrenadores. Todos sabemos que cuando hay cambios de entrenadores, obviamente uno siempre apela a decir, bueno, se va este entrenador y se lleva la presión. Es real, hay un cambio, genera un cambio. Pero dentro también hay que trabajar y hay que seguir trabajando sobre el problema que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, acá yo creo que hay muchas cosas por mejorar, muchísimas cosas por mejorar, no es porque lo diga yo, sino porque se refleja eso. En el ambiente futbolístico, yo hablo con muchas personas de todos los clubes. Dentro de lo que es el fútbol juvenil, Lanús es súper respetado, ¿eh? Es súper respetado en todo lo que hacen en la formativa, en los futbolistas que tiene. En cada divisional, cuarta, quinta, sexta división, séptima, Lanús tiene, siempre saca futbolistas, siempre tiene entrenadores de prestigio capacitando a estos futbolistas. Yo creo que hay que encontrar ahora a estos futbolistas grandes que lideren desde algún punto a todos estos chicos y tener esa paciencia que quizá el hincha por ahí no la tiene ahora por el miedo a esto que yo te digo, tener esa paciencia para encontrar nuevamente el Lanús que quiere ver, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados siempre a que Lanús juegue bien y que sea dueño del partido, que sea dueño de las acciones, que sea dueño en todo sentido. Y bueno, ahora también hay que acostumbrarse en estos momentos, que comparto lo que hace el ruso, Zielinski, que es... a veces hay que cuidar esos resultados porque aunque a la gente no le guste, son los resultados que a nosotros van a favorecer para después sí ir por el camino que nosotros necesitamos. Hoy lo que hay que hacer es sumar, aunque a todos nosotros no nos guste. Hoy hay que sumar, hacer un colchón de puntos y después pensar en jugar lindo, bien y tener un rumbo futbolístico, un esquema de juego, un estilo de juego. Pero primero hay que sacar esos colchones que nos den tranquilidad para que los chicos que juegan bien de verdad, estos chicos,
tengan la capacidad de soltarse y darnos alegrías. Es así. Buen análisis, la verdad. Sí, impecable. Impecable, Rodolfo. No, no esperaba menos, por eso quería saber tu diagnóstico de este momento del anuncio. Te hago una más, ahora te va a despedir Lucho también. Sabes que lo ligo un poquito con lo que decías, los jugadores de experiencia, imagino que hablas de San, de Acosta, de uno más, que van a tener que guiar a los chicos en un futuro. El otro día el Pepe, hace un par de semanas, charló con nosotros. Imagino que habrás leído alguna declaración, sí, hablando de Kudelka, de Salomón, bueno, un poco enojado el Pepe, se sintió no respetado, por decirlo de alguna manera, y nos decía que lo que le falta a Lanús hoy en día es una figura, como por ejemplo la de Ramón Cabrero, ¿sí? Alguien que guíe, y que desde que se fue Ramón no hay alguien que lo haya podido reemplazar. ¿Vos ves a alguien en el club? ¿Crees que también pasa un poco por ese lado, que no haya a alguien como Ramón, que en su momento... Primeras armas en divisiones juveniles que se están formando, están pensando primero en ganar plata, mucho, no hablo por Lanús, ¿eh? Hablo por todos los demás, por el ambiente. Primero ganan en pensar plata, en pedirle el auto al representante, en comprarse el mejor reloj. Y no, todavía no son futbolistas profesionales. No, vos no sos profesional porque cobras un sueldo, porque te paga un contrato el club porque sos bueno. Todavía no debutaste en primera. Y tenés que jugar en primera y tenés que jugar 20, 30, 40 partidos y todos los domingos, sábado, miércoles, revalidar lo que vos haces bien. Entonces acá hay muchos que se quedan en el medio, en el camino. Entonces acá todo ese espejo que vos tenés, una figura como la era Ramón, o como lo es Enzo Francesco y en River, como lo es, no sé, andar club por club y tienen una figura en quién, a quién seguir, un estandarte, por así decirlo. Todos tienen una bandera. En la guerra vos ibas con una bandera adelante. Todos necesitan mirar esa bandera. Y si esa bandera tiene un objetivo y es un tipo representativo, como en ese caso era Ramón, que nunca se salía del eje, y bueno, va guiando, hasta sin hablar mucho. Pero todos la necesitamos. Si ya después queremos buscar otra excusa, no. Uno de los caminos es este. Seguramente que tiene que haber alguien representativo ahí, que baje línea, que no todo sea lo táctico, lo estratégico y lo físico, el comer bien, el dormir bien. No todo es eso. La mente para mí es lo más importante de todo, la cabeza. Para mí es la mente. Es lo más importante. Vos podés tener todo lo otro, pero si vos no sos inteligente, no ganás torneo, perdés torneo. Es así de simple, ¿eh? Pero mirá, los jugadores que son inteligentes ganan cosas, los que no quedan afuera. Un fenómeno, Rodo, la verdad que... Estamos charlando, sí, es muchísimo más. Hay gente que te pide en dupla técnica con el Pepe, otros dicen Rodo Manager, bueno, hay gente, obviamente te quieren en el club. La gente te quiere mucho, Rodo. Bueno, sí, yo también, yo siento eso, ¿viste? Yo siento eso, pero bueno, ojalá en algún momento pueda tener una propuesta que hasta ahora todavía no la tuve desde ninguno de los dirigentes que han pasado por cargos importantes. No la he tenido. Pero también entiendo que hay procesos y hay cosas. Por eso te decía yo que hay momentos. Y hoy es un momento en el que yo me siento capacitado porque también he estudiado, he caminado, me he tropezado y así. Entonces uno va caminando, aprendiendo. Primero gateás, después caminás y después corres. Esto es lo mismo. Entonces, para estar a cargo de una institución y para estar a cargo de personas, de gestionar personas todo el tiempo, tenés que haber vivido un montón de cosas, ¿no? Y que puedo aportar seguramente y que quiero aportar, lo tengo convencido, lo tengo en mi cabeza el día de mañana, y lo tengo para el presente. O sea, solamente me tienen que llamar y enderezar algunas cosas, nada más. Rodo, yo te digo la última para cerrar esta hermosa nota. Te digo que más de una de las cosas que dijiste va a dar vuelta, o por lo menos yo la voy a volver a escuchar encima porque hay un par de conceptos que me gustaron mucho. Ya vamos preparando los recortes, ¿no? Para mañana. Por supuesto. Año 2022, la marca que hoy viste al Club Lanús sacó una camiseta de edición especial recordando el torneo de 2007. Sí. ¿Te llegó esa camiseta? No me llegó. No me parche llegó a Ramón. Casa, no. Con parche de Ramón Cabrero, no, con un fondo de la Copa en la camiseta. Sí, la quise, pero no la pude tener, no la conseguí. Nosotros
a veces, viste, desde Córdoba, o a veces cuando voy por ahí ya no está, viste. Mi hijo también ha comprado cosas que las compra, ¿eh? Mi hijo las compra del museo y se las mandan. A mí me la regalan, voy, hablo con Pepe, me regala, o sea, Laucha, esas cosas sí, pero bueno, viste que, por ejemplo, Agustín es como todo hincha, le gusta la campera que se hizo, le gusta la camiseta que sale, la alternativa, bueno, eso es lo que son, ¿no? Y lo que le ha quedado a mi hijo, así que imagínate lo que es para nosotros. Todavía hay de esas camisetas, te aviso que en la página dice que hay talle XS y S. Habría que mandar algún mensajito y, sí, y yo que creo que todo, alguna. Todo campeón 2007 tiene que tener esa camiseta especial, porque la verdad que encima es hermosa, con la imagen de la copa de fondo, el parche de Ramón. Y va a ser lindo el año que viene, si Dios quiere, con partido homenaje, va a ser lindo verlos a todos juntos, ¿no? Sí, y con esa. A Pele, sí, a Valery, ojalá que pueda estar, a Seba Blanco, hay un montón de jugadores. Sí, ojalá, ojalá. Para mí, obviamente, siempre va a ser un gusto. Ojalá que pueda estar el fin de semana, el sábado, para abrazar a Pepe y para saludarme con todos ahí, desearles lo mejor y que hay que levantar, hay que poner este anuncio donde hay que estar, y que tengamos que hablar solamente de, obviamente, de lo bien que jugó Lanús, que siempre obviamente va. Y ojo. Tapone alto. Entendió todo. No esperaba menos. No esperaba menos. Tapone alto, Simbar. Gracias, Rodo. Muchas Rodo, gracias, un abrazo grande, un placer charlar con vos. La verdad que estamos muchísimo agradecidos, sí. un notón. Así que bueno, esperemos que puedas estar el sábado y te podamos saludar. Ojalá, 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 chicos. Muchas gracias, acá estamos. Y cuando quieran hablar, avisen. Abrazo Dale, grande. Gracias, Rodo. Abrazo, abrazo Dale, grande. Fenómeno, ¿eh? Rodo. 37, abrazo grande, 37 minutos y medio, ¿no? La charla con Rodo Brayev, un personaje, ¿no? Aparte, como te cuenta las cosas, las anécdotas, y también un tipo muy reflexivo, porque cuando le preguntamos por el año, el momento de Lanús y la figura de Ramón Cabrera, habló de llevar esa bandera, que obviamente la ausencia de Ramón y sí. lo recordaba el club también, ¿no? Todo. En estos días, ¿no? De aniversario también de su nacimiento, bueno, y la verdad que es una persona que ha dejado una huella muy grande en Rodo y en todo Lanús. Y para nosotros es siempre, yo con Ramón y con Rodo hablaba mucho cuando iba a ver inferiores, porque Rodo siempre estaba ahí también. Y son dos personas que me marcaron mucho de cómo analizan, cómo ven el juego. Siempre lo cuento, pero cuando me acuerdo de la etapa de Donato, que Donato la rompía sí. y hacía goles. Y él me decía, esperá porque está en octava, está en séptima, esperá a verlo en quinta, en sexta, quinta, donde ahí los físicos se equiparan y es más difícil. Y después hay que ver si llega a primera. Bueno, y hoy el tipo le dio la razón, ¿no? Porque Donato no pudo explotar en Lanús, no pudo tener su chance. Sí. Y así un montón de cosas que Ramón veía. Y bueno, con Rodo también hemos compartido mucho. Yo recuerdo, para mí es interesante escucharlo. Recuerdo mucho la última etapa de Rodo en el club, porque fueron mis inicios en el club. Yo laburaba en el diario Le. Y no me voy a olvidar nunca, él habló mucho del último partido con los tucumanos, que yo fui. Y él tenía mucha ilusión de poder entrar, aunque sea 2 minutos. No entró y cuando terminó el partido todo el mundo lo fue a saludar, como él contó. Casi le mangó la camiseta de Sandra, sí, pero no me animé. Le iba a decir de cambiársela por la que le ofreció Lucho, pero no me animé. Y me acuerdo un entrenamiento puntual, él salía con los grandes, con Bocio, con Jackson Viera. Qué bonito, ¿no? Se iban todos juntos. Y un día sale Rodo totalmente... ¿cómo te puedo explicar? Destruido del vestuario. Sale llorando del vestuario. Su bendita le había dicho que hasta acá había llegado, que hasta acá le iba a respetar la historia del club y que a partir de ahí iba a jugar Hernán Grana. Y me acuerdo de esos momentos con el Rodo, y pasó tanto tiempo, y un tipo que siente tantas cosas lindas por el club, y que tuvo su momento porque estuvo en reserva. Y se le nota cuando habla las cosas que dice. Y es un tipo que le dio, lo siente, lo lleva que le dio mucho al club, porque haber conseguido ese título... Fue un emblema de ese, que además, de ese campeonato. Además, peleó más títulos que por muy poco no se pudieron dar, 2008, 2009. O sea, Rodo pudo haber terminado con más de un título en el club. Y vos lo escuchás hablar, está al tanto de todo, sí. de todo totalmente. Y a mí me queda claro algo. A Rodo le gustaría estar trabajando en el club y desde un puesto lo dejó importante... Bien claro, lo dejó bien claro. Desde un puesto importante, como dijo por ahí, creo que era Isadora Fiesta, sí. esto de manager. Porque habló de Enzo Francesco. Como un Diego Milito en Racing, una figura así. Porque pasa habló de que... Francesco en el River y lo nombró a Ramón. Vieron que
se nombra mucho esto de, desde que Ramón no está, hay muchas cosas que en el club dejaron de suceder o empeoraron. Sí. Bueno, creo que esta comisión directiva y las anteriores también no están muy convencidos con eso de la figura de una persona de manager. Hoy tenés por eso tenés una secretaría de scouting técnica que está conformada por tres personas. Sí, que River también la tiene, una secretaría de scouting, ¿eh? Pero está Francescoli a la cabeza. Y el resto está abajo. La secretaría de scouting le pasa a Francescoli el informe, Francescoli habla con el presidente, habla con el técnico, y desde su visión a él le pasarán 100 jugadores. El scouting tiene 1000. Filtra y le pasa 100 a Francescoli. Y Francescoli hizo 100... saca 10. Y con otra billetera, ¿no? River, sí, pero le ha ido muy bien. Sí. Le ha ido muy bien con ese sistema. Pero es la imagen de un tipo que después es el que va a negociar. Sí, es una rueda. Y Rodo creo que encontró su lugar en ese ámbito, ¿no? Porque probó como técnico, creo que estuvo en la reserva. Salió campeón. Estuvo con el hermano también. Estuvo en la reserva en la época de Schürrer, si no me equivoco. Sí, salió campeón. Y después creo que se fue a dirigir a otro equipo en el interior. Y después arrancó con esta movida que tiene con el hermano de probar chicos por todos lados. Vi que estuvo con un montón de jugadores importantes, o sea, recorriendo el mundo, hablando de fútbol. Sí. Y creo que, como él dijo, que se formó, ¿no? Claro, que se formó, encontró su lugar. Encontró su lugar. Así que, bueno, estamos teniendo muy buena repercusión en la gente. Le agradecemos, porque le están todos agradeciéndonos a nosotros por la nota, pero nosotros las traemos para la gente, es así. Sí, el protagonista. Che, me hiciste acordar, nada que ver, ¿no? Ahora vamos a Luquita va a tener que... Hoy, tiqui. No vamos... ¿Cómo, Luquita? Labura. No. ¿Soy la edición? No, todos, somos cuatro. No, pero le gusta. La edición, la hace muy bien, Lucas. Sí, la edición. No, nada, sí, porque tenés esta acá. Él no puede. Grande Luqui. No, nada que ver, ya vamos a hablar un poquito de... ¿De qué te acordás? No, o sea, me te acordás de los inicios nuestros en Fortaleza, 2010, ¿no? Allá, 2010. Me acuerdo cuando íbamos a las prácticas, nada que ver, la gente decidiste que está hablando. ¿Le pintó la melancolía? No, pero me acuerdo cuando íbamos todos los días a las prácticas. Ya, el pedo estaba, flaco. Y bueno, no, teníamos la posibilidad de esperar todos los días. Y todos los días había un informe de entrenamiento en el blog. Teníamos parte médico todos los días, me acuerdo. Notas. Hablábamos con el profe Pablo Sánchez. Pablo Sánchez nos pasaba todos los días el parte de todo lo que habían hecho en el entrenamiento. Todo, era tremendo, tremendo. Y hoy que a veces, no es por nada, pero a veces preguntás algo y pasa nada. No podés ver las prácticas, no podés saber si un jugador está lesionado o no. A veces tenés que preguntarle al jugador, bueno... ¿Cómo cambió el fútbol en ese sentido? Eso, sí. Era tan lindo, sí, era otra cosa, ¿no? Sí. Gracias a Miss Silnari, dice, chicos, otra nota impecable que hacen, excelente entrevista a Graiev. La realidad es que igual es Rodo es el que habló un montón de cosas y dijo un montón de cosas. Nosotros guiamos a la protagonista, como el Pepe el otro día. Que queremos hablar más o menos. Claro, el Pepe quería hablar y habló, y bueno, Rodo también. Decirle a Mauro 22, que dijo hace un rato, antes de la nota, lo tengo por acá arriba. ¿De la remera de básquet? Si la sorteás esa, me hago miembro ayer. Sí, la vamos a sortear. La vamos a sortear. Esa camiseta ya está prometida de que Fortaleza Granate la va a sortear. La camiseta. Y tenemos 40 me gusta, queremos un poquito más. Que suba un poquito más los me gusta. No les cuesta nada. En este momento hay 79, 81, por lo menos 60. Dale. Sí. Me queda un ratito. Que a nosotros nos ayuda para llegar un poquito más. San se despide este sábado de la Fortaleza como futbolista profesional en un partido oficial. Sí. Ya dijimos que... el homenaje va a ser seguramente el año que viene. ¿Cuánto se recaudó, más o menos? Hasta ayer era 1.800.000 hasta ayer, la movida que arrancaron Ángel Carmí y David Caruso con Angie, que es una socia muy activa, que fue, por ejemplo, la de la estampita de Lema. Sí, Angie yo la conozco encima de muy chicos y ella está muy metida en esta movida. La peña de lo mismo de siempre, que se prestó para hacer ese hermoso mural que todavía hay que terminar. Hoy lo publicamos, igual la foto está quedando lindo. Tiene que ir el ribetista a darnos detalles finales y toda la gente que fue a poner su mano, su aporte, mismo los que hasta hace un rato estaban en el club cortando caretas, todas las caretas de San. El mural ayer es banderas, Madriaga y las Piedras. Sí, Madriaga y las Piedras. Ayer banderas con el escudo. Nada, lo que se va a vivir el sábado. Tremendo. Va a ser inolvidable. Otra 39.999 más Pepe. El hashtag que armó el polaco, ¿no? Es el hashtag. Tenemos un videito ahora para pasar. Sí. Muy lindo que estuvo dando vueltas en las redes. Yo le quiero decir al hincha de Lanús que si sábado a las 20 horas no está en la despedida, mínimo manden certificado médico o de laburo. Porque es imposible que un Granate no esté este fin de semana viendo la despedida del Pepe. Vamos con el videíto así, dale, rapidito. Nos mandó uno Pablito Villán, nuestro amigo también, lo vamos a estar publicando mañana con algunas fotos. Bueno, Pablo tiene millones de fotos espectaculares. Algunas son muchísimas. Y tenemos también la canción, también la canción que nos mandó Julián. Dale, a ver, vamos con el video.
Para el sábado que estén en la cancha y bueno, que sea una linda fiesta. Va a ser mi último partido de local y bueno, quería invitarle a todo y nada, ojalá que salga todo bien y podamos festejar. Un beso grande, chau chau. Bien, hasta ahí este video emotivo, de convocatoria para que todos los granates, los y las granates, el sábado 20 horas, como decía Lucho, es la convocatoria obligada, no puede faltar nadie. Desde antes va a ser la fortaleza. Sí. Yo les recomiendo, una linda previa, ¿no? Yo les recomiendo llegar temprano, bastante con mucho temprano. Tiempo, porque en las plateas van a estar las banderas distintas, repartidas, las caretas y demás. Está la invitación ahí de está ese de José. Eterno con la O en forma, sí, de 9, ¿no? El 9, sí. Con los cartelitos. Yo tengo que llevar, porque yo imprimí varios y los tengo que llevar todavía. Mirá. Nosotros vamos a estar desde temprano. ¿Van a estar en la cabina esos carteles? Va a haber cartel en la cabina, por supuesto. Bien. Vamos a estar desde temprano haciendo previa, con un enviado especial haciendo notas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se está enterando en vivo o esto? Porque aparte la idea fue de él, no es que... Sí, el tipo va a estar como enviado especial. Duro. Vamos a estar haciendo desde la cabina y nuestro amigo el vikingo. El vikingo, bueno, que... Cariñoso. Hashtag vikingo. Hashtag vikingo, hashtag... Vikingo FG. Vikingo FG va a estar haciendo notas, hablando de, obviamente, de José. No se va a hablar de otra cosa. La movida para que todos vayan con la 9, ¿no? No. Y con los infiltrados es fácil, Alexis. El que no tenga camiseta de Lanús el fin de semana... Cachetazo. Lo echan de la cancha. Nos preguntan por la camiseta nueva. Sí. No tenemos mucha información en realidad, ¿o no? El tercer modelo. Sí, va a haber una camiseta en homenaje a la Copa Sudamericana 2013, por lo que tengo entendido. 10 va, años. Sí, por lo que tengo entendido se va a estrenar el fin de semana, estaba tratando de confirmarlo. Okay. Sí. Me lo dieron como confirmado hace unos días, pero... Pero perdón, se va a estrenar... No es en homenaje a San, porque algunos mal informaron, no es en homenaje a San. Pero se va a estrenar para ahora, para esta fecha, es la idea. A mí me dijeron que con Racing. Que la idea era estrenar el fin de semana contra Racing. Bueno. Okay. Así que veremos. Pero hay algo, se sabe, un color, algo, no nada. No, negra, un azul. Y pasa que si la... Y era negra y azul. Cuando se filtre tenés el que te... Digo, ¿no? Por eso. Ah, es horrible, viste... Ah, bueno, pero si es homenaje a la Sudamericana, como dice Lucas. La última edición de homenaje, la que estaba hablando recién Luchito. También estuvo muy buena. Buenísima. Bárbara. Hermosa. O sea, es una lástima que no se pueda sacar, por ejemplo, esto. ¿Me explico? Sí. Esta misma réplica. Es obvio que no se puede por temas de derechos y demás. Pero fue un lindo homenaje. Sobre todo con el parche y yo demás. Pregunté el fin de semana y me dijeron... ¿Será? Vas a tener que esperar. ¿Será con un poquito de azul? Como la famosa. Para mí va a ser algo reeditado a lo que fue la final contra Ponte Preta. Sí. Esa fue hermosa. Azul, con detalles granates y blancos. Me parece que va a ir por ahí, ¿eh? Mientras, voy a cargar el tema de la canción acá que hizo Julián. Recordamos. Sábado. Tempranito, vayan a la fortaleza, ubíquense. Explotado la cancha. No decimos que Televisa y ESPN Premium porque no hace falta. Hoy pregunté. Aparte está, lo pueden vivir con Fortaleza Granate en YouTube. Claro, explotada la cancha, muchos me dijeron. Esperemos que la señal nos acompañe, ¿no? También. Sí, porque ¿va a estar habilitado el codo? Esa es la pregunta que me hicieron muchos hoy. Porque las últimas dos. Me imagino que sí, por el hecho de. Estaban trabajando en eso. Estaban laburando en eso, claro. Con Tigre y con Belgrano estuvo cerrado. Decir que hay árbitro ya también. Fernando Rapalini va a ser el árbitro. Asistente 1, Juan Pablo Velati. El 2, Pablo Acevedo. Mauro Villasuto, cuarto árbitro. ¿Saben quién va a estar en el VAR? Diego Ceballos. Mamá. Yo ya no me acordaba que muchacho sí, estaba Ceballos, en el fútbol, ¿no? Que viene con poco el ascenso. Mucha polémica, partido tras partido en el ascenso. Terrible. Mucha polémica. Y Laura Fortunato va a ser su colaboradora. Bien. Pregunto, una cuestión ahí sobre Sam. Si la Lanús clasifica a Libertadores, ¿qué pasa? Sí, buena pregunta. Hoy Lanús está a 3 puntos. Está a 3 puntos de Libertadores. Sí. Tiene 56. Se dieron algunos resultados buenos y otros no tanto. El fin de semana, sí. Ganó Estudiantes, ganó Godoy Cruz. Uh-huh. Falta el jueves San Lorenzo con Boca mañana, que es un partido importante también, pensando en esa cuestión. Y bueno, el Pincha, que va a ser el rival de Lanús en la última fecha, sí, pero justamente le ganó Defensa y Justicia, que era uno de los que estaba ahí también. Habrá que ver, yo como está decía todo Nico, muy peleado. Me parece que si Lanús gana, asegura su puesto en Sudamericana, por lo menos.
Sí, si no nos gana para mí. Creo que, no sé si incluso sea por punto. Y porque Racing está 2 puntos Creo abajo. que debes depender de algunos resultados que tienen que dar en el medio de la fecha, Está pero Argentinos después también de ahí, sí. eso estamos para jugar sobre Tengo ellos. la canción ahí si la quieren mandar, ¿eh? A ver, vamos a escuchar este tema dedicado al Pepe que se va a estrenar el sábado en la cancha. Sí, o si no se estrena este sábado, estoy seguro que el homenaje va a estar porque es un temazo, viejo, ¿eh? A ver, ¿lo escuchamos? Después le vamos a subir la letra. Yo ahora se los mando así como me lo mandó Julián. Y después Un abrazo subimos grande, la Juli. letra para ustedes. Dale, a ver. Desde Corrientes vino en busca de un sueño que con Ramón y Luis lo hizo realidad. Ahora vas a poder contarle a tus nietos de aquel gol en la boca del Pepe Sá. Yo quisiera ver al Pepe por toda la eternidad, transpirando la granate visitante y de local. Muchas gracias por los goles, por salir campeón acá, por sentir estos colores, sos eterno Pepe Sá. Lindo tema, che, ¿eh? Muy lindo. Me lo tengo que aprender. Sí, sí, Me lo sí, tengo que sí. aprender. La Es gente más, también. yo le. A ver, en otro momento capaz de decir, bueno, está bueno. Pero le falta algo. Como hay un tema que sacaron también en las redes que a mí no me terminó de llegar. Este me pareció espectacular. No sé qué opina la gente. A mí este tema me encantó. Sí. Me encantó, de verdad. Aparte, el ritmo, que es un tema que me gusta mucho de cancha. Lo felicito ahí a Julián, que hicieron un temazo. Veremos si llegan o no. Capaz que si se imprimen unas 39.000 letras y las llevan a la cancha y se canta. ¿Por qué no? ¿Qué te No, reís? está bien. Digo, medio complicado, pero bueno. Bueno, qué sé yo, una de Ojalá. esas, Una de esas. escúchame, la colecta Hay que hacerlo está, llegar a 40.000 personas, ¿eh? plata hay, Claro. no sé cuánto sobrará, pero algo debe haber. Y faltan hacer un montón de cosas, me estuvieron contando todavía los días de esto de semana que quedan. Lo de la movida de la gente de Lanús es, de verdad, Una es locura, sí. increíble. Y bueno, pasemos a lo que es el partido. Qué rival duro que tenemos, muchachos. Porque Racing es duro. Vendrá mal, se lo empatarán en el final, todo lo que quieran. Pero tiene un Pero equipazo. es un equipazo, Sí, sí. y arriba con Roger Martínez tiene, por ejemplo, mucha jerarquía, ¿no? Sí, Sí, Roger con Roger, Martínez, la vuelta Vecchio. de Carbonero. Vecchio Vecchio que tiene una calidad Vecchio que parece volvió. que, no sé, Nada. está muy no bien. tuvo lesionado Juega nunca. un ratito, Vecchio. Lo Trae. trae. Pero Ese jugó. ratito. Venga, Sí, Vecchio. cambia. Es un fenómeno. Sí. Y después de Racing tenemos Estudiantes. ¿Cuándo se va a jugar con Estudiantes? Y el otro fin de semana no hay fútbol, fecha FIFA. Fecha FIFA y Y ahí hay elecciones. balotaje, claro, las elecciones. Y imagino que será el otro. Fin Domingo de noviembre. 25. 22 de noviembre, Estudiantes juega Sábado por Copa 25. Argentina contra Boca. Mirá, Domingo claro, Por lo que semifinales. yo imagino, desde mi lado, que se va a jugar un domingo. Domingo Porque 26. juegan en Córdoba el 22, Que es miércoles. es miércoles. Y Así que mínimo. imagino en Estadio U, Domingo en lunes. Estadio 1, Jorge Luis Hirsch. Sí. Domingo Sí, ahí lo que decía 26, Leandro Paso, le lunes mandamos saludos 27. también. Es cierto, Lanús ganando los 2 partidos, obvio que se mete en Libertadores, porque hay Hmm. muchos, son dos rivales Son directos, Racing y tres Estudiantes. puntitos de diferencia, No, sí. y aparte se enfrentan muchos equipos entre sí, en esa zona. De hecho, mencionamos mañana lo que pasa con San Lorenzo y Boca. Y habrá que ver qué resultado le conviene a Lanús también en ese sentido. Se están dando también muchos resultados para que equipos no se alejen. Por ejemplo, Central, Empató. que si Central ganaba, se te alejaba bastante y te complicaba. No, y Bueno, Estudiante le ganó Defensa, que Defensa ahora cayó un poquito, Golcru ganó. le quiero responder a una persona que en el chat hace un rato puso: ¿para qué quieren pensar en copas si estamos mal? A ver, pensar en copas es simple. Es por el dinero que te ingresa, ¿sí? Prestigio. El prestigio, el dinero. No es lo mismo ir a buscar jugadores diciéndole, y vení que tenemos que pelear el descenso, a decirle, jugamos Libertadores, jugamos No, Sudamericana, y que aparte, venite. perdón, te da el recambio que vos podés tener. Los pibes pueden jugar más, A pueden eso tener quiero más llegar. Pará, minutos. no. Lo hablamos con los directivos y nos dijeron que la prioridad para Lanús en 2024, ingrese o no a Copas, va a ser el torneo. No nos olvidemos que la primera parte de 2024 se juega Copa de la Liga Sí. Después el y torneo. después se juega torneo. Bien. Por lo que es distinto. Yo creo que para el que pelea el descenso y juega Copa, te da hasta cierto margen. Changui como para reforzarte después en el torneo. Sí, Che, sí, hablando de totalmente. refuerzo, le mando un saludo a Marcelo, un lector de hace 1000 años de Fortaleza en la web, en el blog, todo, que también nos viene el programa. Y hoy me mandó un mensaje y me dijo: Bruno, si puedes decirlo, porque hay que reforzarse bien para el año que viene. Dos jugadores que a mí me encantan y que
creo que vamos a compartir. Uno es Campas, el de Rosario Central, que está en buen nivel. Bueno, pero lo compraron ahora. Por eso, difícil. Y el otro es Allende, que en un momento fue suplente en Godoy Cruz, sí. Que el Lanús le convierte siempre. Dos imposibles a mi punto. Para mí, yo le dije lo mismo, para mí son muy, muy difíciles. Pero claro, uno no está en las negociaciones. Después, por ahí uno habla con los dirigentes y dice, no, nos pidieron un fangote de guita. Bueno, el Lanús compró a Gonzalo Pérez, compró a Watson y no juega. Tampoco. Bueno, Gonzalo Pérez era así, de cinco, pero... Sí, habrá que ver, pero en ese listado que tiene Nico ahí antes de irnos, a ver quién sigue, quién no, y creo que debe haber ya de la Secretaría de Técnica unos cuantos nombres que están siguiendo. Pará, antes de ir con eso y después nos vamos. Ayer perdió el básquet, sí. Un partido contra Pico, partido que era importante, vuelve a jugar el jueves, perdió la reserva, ganó, pero perdió porque la derrota con Racing... Tremendo, claro, Lanús perdió, increíble. A dos puntos arriba de Racing, perdió 4-0 en Tita Matius, sí. Y por un gol, ayer le ganó 1-0 Estudiante, gol de Cardillo. Belgrano le metió 3 a Racing. Claro, Belgrano le ganó 3-0 a Racing. Belgrano terminó más 2 diferencia de gol, Lanús más 1. Igual creo que el partido que más se va a lamentar Rodrigo es el empate con Unión, último en la tabla. Sí. Un equipo. No, pero mismo si perdía con Racing 2-0, por ejemplo, hoy hubiese entrado. Sí, sí, increíble. Totalmente. Pero bueno, reserva que tuvo otra vez la presencia de Julito Soler, sí. De Brian Aguilar, estuvo Maxi González. Segovia también, que fue raro lo de Soler, a mí no me deja de llamar la atención, para mal, que Soler esté otra vez en reserva. Pero eso es un gusto del entrenador. Sí, pero es un pibe que venía siendo titular y venía rindiendo. Para mí, como han dicho hace un rato, a un pibe que lo bajes de esa manera, lo matás también. Sí. Lo matás. Le ha pasado a Orozco, le ha pasado a Sanabria. No se olviden que Sanabria jugaba bastante hasta la expulsión con Vélez, y una vez que lo expulsan contra Vélez, esa jugada... Además, otra cosa, Soler no está jugando y no está jugando Sánchez Minho. Es decir, hoy no es vendría a ser el tercer lateral. Sí. Calculo yo. Hablando de Sánchez Minho, jugador que se le termina el contrato. Sí. ¿Qué tenemos ahí? No, a mí lo que me pasaron, San, Traieri, Trojansky, Fernández y Cáceres. Son los que terminan el contrato. Mm. O sea que Sánchez Minho va a renovar. No soy bien. Sánchez Minho termina en diciembre y por lo que entendí tiene opción a renovar 2 años más. Sí. A mí no me lo nombraron. Entre los jugadores como que están más en observación. Igual hay una realidad. No se habló nada todavía con el técnico del tema armado del plantel. No debe ni querer hablar. Están totalmente enfocados en los partidos que se vienen, que son estas dos finales que estamos mencionando. Esto es opinión / información. Para mí... Es difícil que siga alguno de los que mencioné. ¿Bragheri no? No, digo, no está atado con la lesión. Ah, ok, porque mucha gente creía que al haberse lesionado... Es un tema que se sentarán a hablar con el jugador y tratarán de llegar a la mejor salida posible. Esto, repito, esto es más opinión que información. Yo creo que antes de la lesión que tuvo Bragheri, o hace unas semanas atrás, quizás... Uno intuía que Bragheri no iba a seguir porque se le finalizaba el contrato. Pero también otra realidad, muchachos. Todos estos jugadores que mencioné, Zielinski los puso todos. Sí, sí. Sí. Bragheri termina saliendo por lesión. Algunos los puso de la nada. No. San termina su contrato y porque se va a retirar del fútbol. Y Bragheri no sabemos si va a ser operado o no, ¿no? Todavía no. Sé que es una lesión que le va a demandar entre 2 y 3 meses largos. Sí, me dijeron lo mismo y el club informó que iba a tener como una licencia estos días, sí. Pero no se sabe si va a haber intervención quirúrgica o no. Y después Trojansky, Fernández y Cáceres, para mí difícil que sigan, pero todavía no está definido. Bien. Y respecto al sábado, entonces el Tucu Díaz y el Laucha hoy entrenaron diferenciado. Hoy estuvimos con el cuerpo médico, trabajaron con sus compañeros, no están descartados, pero... Habrá que ver en la semana cómo evoluciona. Pregunto una cosa más. Leandro Díaz. Sí. ¿Va a seguir en algún? Tiene contrato. ¿No lo van a vender? Te repito, muchos días de receso va a tener Lanús. Porque Lanús no va a clasificar a los playoffs. No. Ya no tiene chances. No. Se estima que los jugadores vuelvan a entrenar entre el 15 y el 18 de diciembre. Y se estima, es una realidad que el campeonato arranca la última semana de enero. De enero, claro. ¿Tenés? Otra vez volvemos con esas pretemporadas 20, largas. 20, enorme. Más de 60 20, 20, días de... Pero muy, muy temprano vuelve la Lanús, porque estamos hablando de que termina, como te dijiste, el 20 y pico de noviembre. Y si no se juega este fin de semana, se juega el 26 de noviembre. La Lanús termina de jugar el 26 de noviembre. Menos. ¿Casi un mes de vacaciones? Menos, dijiste 15, no. 20. Sí, 15, si vuelve el 15 y 18. 2 semanas. 2 o 3 semanas. Me parece muy poco para... Tanto tiempo de... No, igual al jugador no le puedes dar un mes de vacaciones.
No, no, a está lo que bien. cuesta después volver. ¿Tres semanas? Claro. 3 semanas más. 28 de enero empezaría el torneo, la Copa de la Liga. Sí. Y bueno, sí, tenés mes y medio de preparación. Y ahí los flecos de. No está mal, ojo, ¿eh? No está mal porque el ruso va a pedir jugadores Sí. y ahí van a tener que traérselos rápido si realmente queremos salir de ese Y para pozo enero ya los tenés que 2024. tener, Por eso, claro. hablar ahora de quién está y quién no está en carpeta, hasta quizás puede llegar a jugar en contra, lógicamente, teniendo en cuenta que los tenés que tener todos preparados. Mirá, el otro día jugó Julián Fernández, que todos pensamos que no iba a jugar más y terminó jugando. Lo tenés que tener ahí Sí, obvio. motivado, entusiasmado para lo que viene. Y habrá que ver Sudamericana cuando arranca, por ejemplo, si no clasifica. Sí, hay que esperar el sorteo. Porque acordemos que es fase de grupo también, igual que Libertadores. Y otra cosa. Y repechaje y toda esa cuestión. No lo tengo a mano. Para la semana que viene seguramente lo podemos charlar. Los jugadores que deberían regresar. Sí. Muchos chicos que tienen que Yo lo volver al tengo a club. mano, ¿eh? Si lo querés, lo tengo, de verdad. Vale. Lo tengo en serio. La mayoría de los jugadores que están a préstamo, o casi todos, Lanús pone opción de repesca. O sea Sí. que si Lanús Si levanta la los mano quiere agarrar y va a buscar a otra, Mateo, por ejemplo, lo puede tiene que volver. volver, como pasó con Lautaro Morales. Todos tienen cláusula de repesca. Entonces va a ser decisión de Zielinski si los quiere tener en cuenta o no. Claro, habrá que ver. Mirá, bueno, Paloma lo van a comprar. Paloma Pérez. Morales, ¿Lo van a hasta comprar? diciembre de 2000. Pregunto, ¿en serio? Ah, no, es Lucas Beran, perdón, Vera, Vera, ¿verdad? Vera, Vera, Perdón, Vera. me olvidé. Paloma Pérez hasta junio de 2024. El equipo de Schürrle, el ex. Sí, tiene una opción del 80% por Para 800. 1.800.000 dólares, casi 2 Sí. millones. Morales está a préstamo hasta diciembre de 2024, tiene opción de compra. En Talleres. Morales que. Yo, Nada. nada, no atajó nunca No. No. desde que se fue de Lanús. Sanabria está a préstamo hasta junio, Este es uno de los que para mí puede opción volver, ¿eh? con repesca. Sí. Bezzosi hasta junio de 2024, opción del 60% por 4 millones de dólares. Ojo con lo de Bezzosi, porque si Para mí lo compran, ¿eh? Como viene viene jugando. teniendo este rendimiento, que es un Sí. jugador que mete una asistencia o es decisivo en algún Sí, punto, se tiran a te comprarlo. digo, es una venda Es que hay buena. que esperar, porque recién Falta. ahora empezó Sí. a pisar fuerte de Bezzosi. Samuel Cariaga, préstamo hasta diciembre de 2024 en Memphis. Tiene güero blando, Brian blando. Brian Blando tiene préstamo ahora, hasta Sí, diciembre con de opción. 2023. Tiene Sí. opción de compra y por lo que entendí lo van a comprar. Ok. Porque está haciendo Hizo un par goles. de goles, sí. ¿En Chile? Sí, en O'Higgins. Con Thaler, que también está préstamo hasta diciembre de 2023, en el mismo equipo y tiene opción de Y compra. que había tenido Sí. algunos partidos a principio de Di año Blasio es en otro que tiene que O'Higgins. volver ahora en diciembre, Botafogo Pero anduvo que muy también bien. tuvo buenos partidos en que tiene Botafogo. opción de compra. Ríos Novo, que también tiene que volver en diciembre y tiene opción Creo que de no compra. vuelve Muy ese. buen torneo en la segunda división de Y para Estados mí este Unidos. es uno de los que va a volver, Franco Hortellado. Tuvo una lesión de ligamentos. Préstamo hasta diciembre de 2023 El Ameliano de Paraguay. en Está Sportivo Ameliano con Kevin Benítez. claro, con Yo creo dientes. que si no se hubiese lesionado, Lanús Incluso hubiese no estaba esa opción de utilizado la que opción vuelva de antes. repesca. Y justo se había Era lesionado. una. Había tenido un muy buen campeonato en Paraguay, habían preguntado por él en equipos grandes y justo se termina rompiendo. Uno que está entrenando en Lanús, que me lo crucé hace poco, es Lucas Baraldo. Sufrió la rotura de ligamentos en Almagro. Almagro. No sé cómo será el tema, si va a volver a Almagro para cumplir ese préstamo que tenía predeterminado o ya se va a quedar acá en el club o cuál será el futuro de Lucas. Sí. Ya que hablamos de juveniles y para ir cerrando, ya nos pasamos ¿Vale? algunos minutitos, hablamos ya de reserva, de básquet. Este fin de semana, el sábado, el plato fuerte es la despedida del Pepe, pero termina el torneo de juveniles, se juega la fecha 27, la última. Increíblemente, Lanús, que fue Ah, punteando en sexta qué todo el caro. año, el otro día con Huracán, no este sábado que no hubo fútbol el anterior, sacó 16 puntos, ganó todos los partidos menos la Menos la sexta, que sexta. empató 1-1. Vélez ganó, lo pasó por un punto. Es decir, que Vélez es puntero, Lanús está escolta un punto abajo. Él juega de local Bueno, encima. pará, ahora te voy a decir. ¿Y viste con quién juega? Sí. Lo hablamos el domingo justo en el viaje. Juega con Banfield, Vélez, Juega con ¿sí? Banfield. La sexta, o sea, jornada clave a la 1 el sábado. Vamos a tener los dos partidos clave: Lanús local con Argentinos Juniors, Vélez local con Banfield, ¿sí? Obviamente, si Vélez gana, campeón. Si Vélez deja algún punto y Lanús gana, ¿qué vos no confías? Nah, ¿qué voy a confiar? Si el fútbol está viciado desde los juveniles, ¿qué voy a confiar? ¿No vieron Belgrano Tigre ayer? No te quiero después en la transmisión tener que retractarte a la Ojalá tarde, ¿eh? me tenga que retractar y felicitar a los chicos de la sexta. Pero el fútbol está viciado. Ayer Belgrano un papelón lo que hizo con Tigre. Papelón total. El arquero dejándose hacer el primer gol, que se le escapa. El segundo, pierden una pelota. Vos estás ganando de primera igual. Sí, pero es lo mismo. ¿Los juveniles te pensás que los pibes de Banfield le van a salir a ganar a Vélez? ¿Para que Lanús haga campeón? Si desde chiquitos en las inferiores les dicen
estos son tus rivales, a esto le tenés que ganar y a esto tenés que permitirle no salir campeón nunca, que no te ganen en tu cancha. Yo me lamento mucho lo que pasó con Unión. Unión fue, no, con Huracán. No, Huracán. Con Huracán, no, con Unión fue la reserva ese empate. Con sí. Huracán. Porque sabía que Vélez en la última fecha jugaba con Banfield. Sin embargo, te puedo contraatacar con lo que está diciendo. Hace poco Boca salió campeón porque River le ganó a Racing. Sí, sí. Hay casos en el fútbol, son los menos, ¿no? Porque Armani atajó un penal en realidad. No, y después metió un gol. Sí, y la gente de River hoy se la sigue recordando a Armani. Está bien. ¿Nos vemos el sábado? Dale, nos vemos el sábado, sí, señor. Tempranito. Temprano, vamos a avisar. Vamos a estar... ¿A qué hora usted...? Temprano y lo miró a Lucas. Porque... ¿A qué hora usted pretende arrancar? No, porque... Yo... No, temprano y las miradas fueron para allá. Ahora que decía, vamos. ¿Usted trabaja el sábado? Yo tengo Franco. Ah, espectacular. Bien, 18:30, los esperamos el sábado con la transmisión, con la previa, con el enviado especial... Desde la calle, vamos a hacer conexión con Luquitas y todos los que quieran pasar y hablar y dejarle palabras para Sam. Después podemos hacer algún videito o algo también para enviarle al Pepe. Al que todavía no le dio me gusta, todavía tiene tiempo. Obvio. Sí, 52 ya vamos. Compartirlo y suscribirse. Y mañana vamos a estar compartiendo los fragmentos de la nota con Rodolfo Ayer, que estuvo realmente muy buena. Hermosa nota. Alguien que no la vio. Gracias. Dale. Por acompañarnos. A ustedes, a vos, pelado. ¿Esto es cabal ahora? Ah, no, fue un cambio de look. No, y... A ver. Sí, ya lo vi. No, en cámara no se nota, pero yo lo vi. El zorro, Cócaro. Será hasta el sábado entonces, Fortaleza Granate Radio. Sí,